¡Señores! ¡Ah! ¡Buen lunes! ¡Qué sorpresa! ¡Y se arrancó nomás! ¡Se arrancó! ¡Buen lunes! Mira, mira, mira. Me rasqué, me quedé marcado. Pensé que era la piel de gallina porque estaba yo, bol. ¡No, señor! Esa voz inconfundible de Camilo Nicolás. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Fuerte ese aplauso para mí! ¡Compañero de tablas! Qué lindo que compartamos tantas cosas juntos, ¿no? Sí, señor, Camilo Nicolás, que se presenta este sábado en el Broadway. Exacto, si Dios quiere, este sábado, 21 horas, ahí en el Broadway vamos a estar. Las entradas se pueden conseguir por Ticketek. Y lo que está bueno es que no está tan cara la entrada. ¿Me entendés? O sea, bien, si te clava, eso es bueno. Si te clavas, fueron dos docenas empanadas, más o menos, ponelo, se tarugue. No es que tuviste que, no sé, no pagar una cuota el auto, ponele, es como tranqui, digamos. No, pero claro, está bueno, claro. Se van a reír, aparte. Ay, ¿no? Se van a reír, eso se los confirmo, sí. Porque es muy divertido. ¿Fuiste? En Córdoba. Sí, lo fui a ver en Córdoba. Sí, ¿estás solito ahí? Sí, solito ahí, mi alma. Bueno, después de un elenco de 7 personas, paso a estar solo, digamos, porque sí, necesito, bueno, necesito un tiempo de soledad. Exacto, sí, un necesito un poco estar solo. Y romperla solo. La rompiste con nosotros. Y llévamela toda sola. La rompió en un plan perfecto. Una noche en el hotel, temporadas increíbles en Carlos Paz. ¿Cuántas cosas hemos compartido? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero vamos a presentar a. Primero, hay una estrella internacional, sí. Un lujo tenerlo hoy. Mal. Ya lo vamos a presentar. Número uno, top de gama, loco. Top, sí. Alta gama, como se dice. Buda en los controles. Bueno, muchas gracias. No sé si eso de internacional es por mí, Pachu, pero no, bueno. No, es por vos. No. Pero Chacarita ya es otro país casi. Tenemos dos bajas importantes. Gustavo Paván. ¿Dónde están? Y Javi Fernández. ¿A dónde han ido? No soportaron engripados, el fin de semana. Engripados. Sí. COVID. ¿Alguien COVID, digamos la verdad. Se dice de Juancito. No. ¿Quién trajo el bicho, loco? ¿Alguien? Sí. El primero que cayó fue Juancito el otro día. Que Juancito. Por fin, oyente sabrá que Juancito la última vez vino ahí medio clinpado. Pero ¿cómo se contagiaron entre ellos dos? ¿Y cómo yo los contagié a ellos? Esa es la gran pregunta. Bueno, los mismos, tenían el mismo pendrive los tres. Andaban con el mismo pendrive. Ahí lo vemos a Nacho. Buenas noches, bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Qué noche hoy, eh? Noche. Fresco. Está fresco. Están bailando. Sí, exacto. Para mí. ¿Vos sabés que sí? ¿Sí? ¿Vos sabés que sí? No, estoy que sí. Debe estar en el bailando. Debe estar ahí. Con Noelia Pompa baila, me muero. Sí. Un saludo a Gus. Sí. Y a Javi que se mejoren pronto. Estaba Juancito. Perdón. Juancito, buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches, sí. Bienvenido. Flyer. Flyerman. ¿Viste? Buenas tiene noches. Nuevo apodo. Flyerman. Flyerman. Flyer. No, no. Ah, Flyerman. Encima sí. Eso, no. Se comió el flyer. No importa. El quiz maicero. Vaya, ¿cómo anda, papá? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, chico. Muchas novedades. Muchas novedades. Ya te digo, chiquitito, chiquitito y cortito, como codazo de Velociraptors. Y por ahí, ya lo van a ir a la casa. Es un referente del humor cordobés. Acá no la podés pipear, ¿eh? Está alta la vara, pa, ¿eh? No, no, no. ¿De aquel lado? No, fíjate lo que va a hacer, ¿eh? Y sí, la estrella internacional, el número uno, un crack de la canción que nos hace bailar a todos. Un tipazo con nosotros, Maxi Truso. ¡Toma! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! Ahí va. Bueno, gracias por la invitación acá, muy buena onda. Tengo que meterme en sintonía todavía, tengo que meterme en la sintonía de ustedes. Pero no es el primer streaming que haces. Y casi sí. ¿En serio? ¿No estuviste invitado a otros? Estuve invitado a uno, me echaron. No, estuve invitado a uno, pero fue medio, terminó medio triste. ¿Qué pasó? No, ahora con qué. No va a terminar así este. No, este va a terminar acá. Hombre de tequila, de andar. Sí, señor. Pero nos podríamos poner un poco de tiempo. No, me pasó. Sí. Mi señora no me deja ver los chicos. ¿Me entendés? No, tengo una pulsera en el tobillo, ¿me entendés? No me puedo acercar a mí. Lo otro día me pasó en un show. Le digo, no, che, ¿qué es lo más difícil que te pasó con mi papá? No me puedo acercar a mis hijos. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Sí. No me refería a eso, culo. No, sí. Vamos a decir, no, la mamadera, algo así. Claro, digamos, no me iba a un hecho delictivo. Hay digamos, gente ¿no? que agarra para otro lado. Sí. Con nosotros, siempre agarramos para otro lado. Así que bueno, esta noche plagada vino Ignacito Zumendi también, un amigo representante de Maxi. Mira qué bien vino acá a salvarme. Chicos, se puede sentar en la tribuna si quieren. Sí. Así que. Está flaco Zumendi, bien, ¿viste? Sí, no, siempre estuvo impecable. Bueno, hombre de maratones, hombre que está corriendo permanentemente por la City porteña, New York. Alto nivel, alto nivel. Bueno, trajiste tu guitarrista Antonella. Traje la guitarra. Ornella. Dije, ¿quién es? Pero Ornella. Termine en Nela, tampoco nos pongamos tan exigentes. Claro, no, eso no, sorry.
Ornella, Ornella. Ornella. Muchas cosas terminan en Nela. Yo te dije que era muy malo para los nombres. Sí, lo advertí. Se lo aclaraste cuando le dijiste, sí, tenés razón. Yo salto a defender. Lo que pasa es que él lo confundieron mucho con los nombres cuando le decían Pablo, Pachu, sí, Pablo. Estamos todos Llegué hoy de Uruguay, de una gira maravillosa. Un beso enorme a toda la gente de Montevideo, Uruguay. Y toda la gente del interior que también se acercó. Vi un par de fotos y videos de la gente parada, aplaudiendo. Increíble. Un cariño enorme. Se veía precioso el teatro. De Artagua, señores. Comieron rico, ¿no? Comimos rico. Mirá, ahí hay una mujer que... ¿Tu mujer? Está filmando, mi mujer quiere... Filmmaker. Es la manager, mujer con Osumendi. Los dos. From Ireland. From Ireland. Sí. El nombre no me acuerdo, perdón. Tracy. Ahí está. Tracinella. Oh. Todo termina con la... Bueno, no sé si estabas... No, me llamo Tracinella. No, Tracinella no. No le digas así a Pachu. Porque yo le entendí y... Bueno, es cordobés. Y son las 9 recién. Sí, muy fuerte. Sí. ¿Hay niño mirando o no? Claro. Muy fuerte. Queremos arrancar con un... Me quedé pensando qué habrá dicho. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Tracy Shanahan. Shanahan. De apellido. Shanahan. Yeah. En gaélico, apellido Nihanahoin. Ah, ok. Nihanahoin. Qué buen apellido para jugar al ahorcado, ¿no? No lo adiviné nunca más en la vida. Así que, señores, pero a ver, te voy a cambiar la bocha, Nachito. ¿Qué pasó? A ver. Me encantaría arrancar con un tiki-toque. Bueno, a ver. Lo que está, lo que está ahora fluctuando en las redes. ¿No? ¿Vos sos de consumir? Sí, yo consumo mucho. Redes. Sí, sí, estás muy, 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 muy pendiente. No fuera, vos sos de consumir. Esta marihuana no es mía. sí, consumo muchas redes. Sí, te diría que gran parte del día. ¿Y qué por ahí que cuando más? Corto tengo un hijo, ¿me entendés? Después vuelvo a la red y así. ¿Y si pongo la lupa? ¿Qué no, que no sale? Te muestro el celular ni a palo. No se lo muestro a mi mujer. Tengo una dignidad. No, tengo un montón de cosas. Te podés encontrar, mira, yo te lo voy a contar. Ahora vamos a pasar la... Podés encontrar cosas de pádel, por ejemplo. Ah, estás muy jugador de pádel. Sí, muchas cosas de pádel, por ejemplo. ¿Te enganchaste? Algún que... Mira, sí, cosas de cuarteto, ahí, mira. Mira cosas de cuarteto. Mira, ahí. Ahora la vamos a pasar. Bien. Vamos a entrar a la cuenta. Mira, no confiaba en mí mismo y estaba bien. Bien, me asusté. Vos, Maxi, que buscás, que mirás música. Aleatorio, sí. Aleatorio también. No pienso mucho. Es como una distracción que es venga lo que venga, ¿viste? Claro, sí. ¿Y vos, quiz? No, yo encima de la radio, ¿viste? Yo con las redes, tengo quilombo con las claves, esas cosas. No tengo ni Instagram. ¿Y la del cajero? ¿La del cajero te la acordás? ¿Qué cajero? ¿Para qué? ¿Para qué se lo acordó? ¿Para qué cajero? Sí. Y voy a la de Doña Melchor, ahí me siente mortadela, hay medio kilo de pan. ¿Qué cajero? ¿Qué voy al cajero? Qué grande. A conocer, puedo ir un día porque no conozco el cajero. Billetera virtual, ¿no usa? Billetera virtual, claro. Hoy en día. ¿Cómo es? El billete ya no. Sí, con el celular, pagas ahí. Yo no tengo ni celular, ¿crees que tenga billetera en el celular? Está loco, Escucha, creo que hay audios ya. Hay algunos audios que están mandando. A ver, ya podemos tirar a la gente. Hola, buenas noches, Pachu, equipo, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Pachu. ¿Cómo va? Se te vio acá por Uruguay, mirá, de la mano con Richard. Se dio ese encuentro muy esperado. Sí. Hay fotos. No. Por las calles de Montevideo. Manden las fotos. No. ¿Y si hay fotos? ¿Hay video? Sí, no hay nada. Gracias, igual, un abrazo enorme. Hay más audios, ¿eh? Más audios. Bueno, y Gladys abrió vino. ¿Eh? A mí no me gusta mucho, porque a mí enseguida me hace mal. Está bien. Que le dije que nos tiramos un ratito. Después nos vemos. Bueno, un beso. Gracias. Bueno. Eso, ¿para quién va? No sé si estaba recién acostada o... Sí, no sé para quién va eso. No sé. Alguien acá de la mesa, quizás. Oh. Para Juancito, me parece. Para Juancito, sí. O Nacho. Todo Juancito, Flyerman. Sí. Acá los mensajes son así, no te preocupes. No, aleatorios son. Estoy muy bien. Viene de otro lado. Estoy sorprendido. Sí. Está Rubén, lo veo ahí a Rubén. Rubén Sass. También productor, también. Rubén Sass, el cordobés, que vale oro. Mirá, te levanta la mano, Rubén, que no se te ve. Ahí se lo ve. Qué fachero es Rubén, ¿no? Rubén, sí, gran ganador. Gran rompecorazones. ¿Cómo le fue el cumpleaños de Marcela Klosterboer, que le mando un beso grande? Fue el cumple el sábado. El sábado, lo pasamos muy bien. Vos sabés que me parece que me estoy poniendo viejo. ¿Sí?
Porque fue un cumple de 40. En un momento el marido agarró el piano, pum, le cantó una canción. Sí. Me dieron ganas de llorar, no te voy a mentir, porque no, era como ver ahí, como me sentía, viste, como la canción de Cacho Castaña, Punto y Coma de la Vida. Yo tengo 39, estoy a punto de cumplir 40. Y después, un momento, Marcela sacó una carta. Ella hizo el cumpleaños íntimo para que nadie sepa qué pasó y estoy contando todo, ¿no? Sí, me parece, sí, pero bueno. sacó una carta y le dio unas palabras hermosas, agradeció, y también cayó el hermano de sorpresa. No, que estaba hace un preso. Año que estuvo preso, sí, por contrabando de estupefacientes, pero bueno, gracias a Dios. No, mentira. No, vive en Estados Unidos y vino a visitarle de sorpresa, así que fue como... Mirá qué lindo. Me está haciendo llorar Marcelo todo el cumpleaños, te juro por Dios. No, bien. Es más, después le mandé un mensaje y le dije, che, mira, soy muy sonso porque no sé demostrar los sentimientos, pero qué cumpleaños, porque fue lindo, lo festejaba mucho con las amigas, sí, y notaba mucho estar, amor. No, me quería morir, pero bueno. Sí, sí, estuvo lindo. Te extrañamos, te subimos una foto. Dijimos, sí, la vi, falta Pacho. La repostía, sí. ¿Y dónde le un salón, tigre, ¿qué te importa? Villa Julia, creo, o algo así. Sí, muy lindo el lugar, muy lindo. Vendían, güey, te daban unos jeans así como de entrada. No me di. ¿Qué es que te trajo hoy? Sí, el regalazo de mi amigo Camilo Nicolás. Y de Rubén también fuimos los dos. Y de Rubén también. Porque si no, no me va a transferir la plata que tú pagas. A mí el jean, vale oro. Me cuesta tragarlo, el jean. El jean. Lo, por el cierre. Tenés que probar con un 28, por ahí, viste, los 42 son más. Por el cierre, viste, yo lo pongo, al jean lo pongo en el vaso, pero cuando lo tomo el cierre me rafa un poco. Dice que los chupines pasan más fácil, viste, sí. los oversize son como voy a más. A probar con eso. Te queda un poquito más pesado el oversize. Muy bueno. Bueno, esto creo, ahora sí, vamos a arrancar. Esto es a pedido de la gente. Ahora sí, te cambio de nuevo la bocha, no me puteen. Algo que la gente manda mails y pide, que es el rincón de Jürgen Klinsmann. Mira, el gran humorista alemán. El humorista alemán, que estuvo, no sé si estaba censurado, pero salió de nuevo a las redes a mostrarnos estas cosas directamente from Germany. Las vemos. A ver. Deutschland. Ahí está. Oberlippe wegklappen. Da muss es hier trocken sein. Dice que tiene dentadura, que las encías están impecables. Untere Lippe rüber. Tiene esa, los. Unter Druck im Mund. Que los usa por cedo. Y que esa que haces. Ahí está. Ziehen. Esa es la posición. Easy, ¿verdad? Te sale vos. Intenta. Muy buena. Muy divertido. Así voy a terminar yo, ¿eh? ¿Dura? Carlito bala de 4 litros. Carlito bala de más. Yo me veo así, en serio. Esta es la maestra del salón. Mis alumnos, estén atentos porque va a venir el director y va a tomar una prueba de conocimiento general. Yo los voy a ayudar, lo dice la maestra. Si me levanto la pollera arriba de la rodilla, la respuesta es Colón. Si me la levanto un poquito más, la respuesta es Belgranen. Y si me la levanto un poquito más, la respuesta es San Martín. Entra el director. Buenos días, alumnos. Buenos días, hard director. Dígame usted, ¿quién descubrió América? La maestra se levanta y mira, cuela así y dice, bueno, Colón, muy bien. Dígame una cosa, usted es Spinoza, le dice. ¿Quién descubrió la bandera? Por primera vez, ¿quién hizo la bandera por primera vez en la orilla del río Paraná, sí, Rosario? Sí. Se levanta un poco más la maestra y Spinoza dice, bueno, Belgrano, señor director. Ya, muy bien. Y por último, dice, a ver usted, ¿quién cruzó los Andes y el Menor Chile? La maestra se levanta un poco más la bollera y dice, bueno, por la barba que se ve de acá, fue Fidel Castro. No, pero un humor de... Muy bien. Un humor que quedó atrás. O no era serrío, mira. Este es japonés, alemán. Ah, bueno, mira, Carlos Acto. Perdón, Ormela, es... No, yo no lo elijo esto, me lo mando. Mira vos. Por canchero. Esto viene pegado de... ¿Qué tiene que ver con Jürgen? ¿Qué es alema? El de la estatua es alema. Eso es de este programa. Esto es TikTok, ¿no? Sí. Pegaron TikTok, ¿no? No, el Ricardo de Jürgen es. Este es el Ricardo de Jürgen. Esto es en Alemania. Mira. La cámara oculta en Alemania. Yeah. Un mono alemán. No, no soy yo. Bueno, yeah. Tampoco te vas a asustar tanto. No. ¿Cómo le va a pegar el perrito? Claro. Ah. Ahí está. Ahí está, es el sobrino. Sergio Gonal. Sí. Igual. Sí. Es Gonal. Mira, y de otro Silva. ¡Bravo! Bueno, Tú, obviamente fuiste a cantar a Alemania.
Alemania no fui a cantar. ¿En serio? No, me gusta el yodel, eso era yodel, el estilo austríaco. Claro. De música, pero no fui a cantar. Pasé música una vez en Alemania, pero no canté. No, como dice, fui una vez. Pero no llegó tu tema, sí, llegó. Sí, llegó. La número canción, uno. Pero no fui, no sé por qué no fui. La Europa, tú estás número uno. Sí. En algunos países, porque también era otro mundo ese. No era tan globalizado como ahora, parece que estuviera hablando de... Pero no estaba tan globalizado todo. Uh-huh. Tuvo número uno en Dinamarca, en Holanda, en Grecia, en Turquía. ¡Qué locura, culia! Yo no lo puedo pedir en Córdoba, culia. Mamadera. Era otro mundo en esa época, ¿no? Bueno, en esa época, ¿no? A mí me parece que fue ayer, pero digo que no... Ahora se globalizó todo tanto que Spotify, el streaming es que cambió todo, mucho. Por ahí a veces había un tema que estaba número uno en Estados Unidos y no estaba número uno en Inglaterra. Claro. Hoy generalmente están en todos lados el número uno. Uh-huh. Mira, tremendo, ¿eh? No, ¿verdad? Tremendo. En Dinamarca, ¿vos entendiste que dijo en Turquía y Dinamarca? Sí. En Turquía tocaste con los Rolling. ¿Cómo tan lejos? En Turquía, claro. Sí. Lo teloneó los Rolling. Bueno, es un tema muy bailable. Sí. Un tema muy bailable. Contale a los Rolling Stones, por favor. No te hagas el humilde. Dale, estuviste con los Rolling. No quiero aburrirlo. Una vez que te tenemos acá, te queremos preguntar. Todo con una dinámica tan... El pueblo quiere saber. Bueno, ahí... La resumo un poco así, porque para no. Mandaron de la discográfica, mandaron el tema a Turquía, a Estambul, y en Estambul. Una baja. Una baja más. Se va a Gustavo. George Klinsmann. ¿Estás bien? ¿Está bien? Si vos, lo demás es chapa, no te hagas problema. ¿Vos estás bien? You are alright. No está bien. Me cagué entero. Sí. Bueno, yo te dije que no saben dónde se metieron acá igual. Yo voy a hacerme el serio un poco, pero esto es peligroso, pero va. Quédate quietita, mamá, por favor. Tracy. Esto es peligroso, estamos... Escúchame, y fue así, tuvimos ahí, el tema pegó en Turquía. Estaban haciendo un tour los Rolling Stones. El que organizaba el tour era dueño de una radio. Le dijo, ¿querés venir a telonear a los Rolling Stones? Le dije, bueno... Nunca toqué en vivo en mi vida, dije. Una neta, dijo, che, vamos a tomar un helado acá. No, te dijo, haces querente y la nena está. No, yo le dije, nunca toqué en vivo en mi vida. Bueno, hagámoslo. Nunca había tocado en vivo. Fue el primer show que hice en mi vida. Tremendo. Mirá. Y qué buen debut. Más o menos, ¿no? No, mamadera. Claro, no estaba con Mamburu, ponele. O sea, te lo los Rolling Stones, ¿entendés? Qué crack. Por suerte no conocía a nadie en Turquía, no tenía ningún amigo, nada. Qué crack. No, pero salía, está todo bien. ¿Tenés videíto en el celu de ese momento o no? No, porque los celu no filmaban, esto fue hace mucho tiempo. Los celu no, ¿qué celu no filmaban? Estoy hablando en el año 98. Claro. ¿98 no filmaban? No filmaban. Y aparte no me acuerdo cuando llegó la cámara. Y no, empezaron un poco en el 2000. Ajá. Ni fotos sacaban. Ni fotos, sí, tenés foto del momento. No, sí, pero ni fotos sacaba el celular. Claro. No sacaban fotos. No. Mirá vos. Era otro mundo, pensá que no fuese tanto y no. ¿Te acordás que la batería en esa época duraban 3 horas? Era Sí. ¿Y vos, Quiz Maicero, telonero de quién? ¿Del Sapo Cativa? ¿De Buenaventura? ¿De quién? No, yo fui muy... celular, mucho tiempo celular de hoy lo cambié un par de veces. Ya dije, no me quedé pensando en una estupidez. Perdón. No, por favor. Hagan el remate. No, yo con Guacho, Yerba Brava. Cumbia Villera, más que nada. Mirá. ¿Cordobés no? No, hay alguna... Sí, con los muchachos de la conga. Sí, con el Lulis. Pero yo ahora la última le hice a Lulis, porque le faltó el chabón y me tuve que yo. Es muy amigo de Ulises, ¿eh? Somos amigos nacionales. Le faltó el chabón que le mueve el tramoyista, el que mueve el telón. Uh-huh. Así que me mandé ahí de telonero. Así que le abrí, le cerré el telón las dos veces. Muy bueno. La apertura y el cierre. Ay, no había caído, culio. Me entendí más tarde, boludo. Creo que tenemos audio, la gente de Madrid dice. Hay algunos más, ¿eh? Este lunes 4 de agosto. Quédate quietita. De septiembre. Nos vamos a poner un andador, ¿eh? Dale, Pacho. Estoy grabando todo. Ut. No se siente bien, me parece. Hola, Pacho. Buen lunes, papá. Gracias. Un saludo ahí a todos. ¿Qué le pasó al quiz? Le explotó un chasquibón en el bigote al viejo. La camisa de Scarface esa. Scarface. Fachero, Walter. Un abrazo grande. Hoy te voy a mandar un mimito porque siempre te digo viejo. No pasa nada. Me hace reír mucho.
¿Qué me dirá a mí, no? Si él le dice viejo. Uno más. Pachu, 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 pachu. Pachu, pachu, pachu. ¿Cómo va? Vamos, qué grande el quiz maicero. Qué grande. Gracias, loco. Enorme el quiz maicero. Está hablando de... Cortito, cortito. Cortito, chiquitito, como discurso de político honesto. Ahí va. Mira, baja línea. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Traigan los bombos! Me gustó. Y dice, mi mujer y mi señora dicen que soy más ordinario que riñonera hecha con saché de leche. No, no entendí. ¿Lo entendiste? Lo entendí. Es humor cordobés, es humor muy. No, no. Es muy de laboratorio esto. Me gustó, ¿viste? Muy específico. Muy específico. Muy cool. Un Aster Boy. Sí, sí. Ay, qué grande. Mi mujer, dice mi señora que soy más hediondo, que tengo más olor que sobaco de momia. Claro, está conservado el olor. Ah, muy tremendo. Ella graba, no sabe lo que Nacho, está. No sé si está escuchando un partido de fútbol o qué. Estoy escuchando audio, Hay más audio. Manda. A ver. Manda un audio al azar, uno cualquiera, uno que diga. Andás arrastrando la voz después del vinito. Bueno. Capaz que un poquito. Porque a mí el vino me hace un poquito mal. ¿Quién es? Ya le dije a Gladys que nos vemos un ratito. Porque vos sabés que a mí... Yo si tomo media copa estoy bien, pero si tomo la segunda media copa ya me siento que me hace mal. Mirá. Me dice que me va a hacer un café porque me ve que no estoy bien. Así que me tomo un café y... ¿Quién es? Me quiero 40 minutos, una hora y... No es uno lo que está con nosotros, bien, no. No, no. Bueno. Beso. Vamos. Chao, gracias. Toma café entonces si te hace mal vino. ¿Qué? Uno más, voy a querer decir. Pacho, querido, acá Javi, con esta Javi. Voz a la miseria, gripado, pero bancando los trapos y viendo el uso, viendo la pachoneta. Un gran programa hoy, un cariño a toda la gente, a la mesa, que es un lujo. Y un mensaje especial para Juancito, nuestro productor, que fue el culpable de habernos contagiado la gripe. En vez de haberse quedado en la casa, vino y nos contagió a todos la semana pasada. Juancito, sabemos dónde vivís, sabemos a qué vivero vas. Y dónde te haces la depilación definitiva. No. Así que cuídate porque esta no te salvás. Abrazo grande, Pacho. Abrazo grande. Qué fuerte que sepan dónde te depilan, fuerte, ¿no? Muy fuerte. No, sí, muy fuerte que me saluda con un beso en la boca. Por eso que lo contagié. ¡Epa! No, y después aparte desaparece media hora con Paván, ¿o no? Cuando termina el programa desaparece media hora y se encierran en el baño. Nadie puede entrar al baño. ¿Viste? Así se contagiaron ellos dos. Aparte media hora es un montón. Media hora me parece una barbaridad. En instantes, Maxi Truso. Cuando quieras, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Sí, hacete unos ravioles. No, ¿qué hago? ¿Qué quieren? ¿Qué cuento? ¿Qué podemos contar? Cantemos un tema. Cantemos un tema. Un lunes. Vamos a levantar este lunes. Vamos a ver. ¿Qué cantamos? A ver, viene acá. Ahí está Ornelita. Ornela. ¿Quieres sentar acá? No, que está ahí, por favor. Nos paramos. Está muy bien el programa, ¿eh? La verdad que no. ¿Me está pasando bien? Sí, muy normal. Lo estamos haciendo con mucho amor. No, estoy aprendiendo también un poco la sintonía de lo que es un poco el... No, he buscado los mejores profes, padre, ¿eh? Pero venís bien. Che, contanos antes de cantar, ¿con qué artistas te cruzaste? Así que decís, no lo puedo creer, un festival. Con Pacho. No, tipo decís, este no, lo soñé y mirá dónde estoy, dónde llegué. Bueno, Madness... Eso sí, la pero verdad no que si es, no, eso la verdad que sí, me llamó mucho la atención porque también cuando estás en una discográfica, estamos en una discográfica en Inglaterra y tenés acceso un poco a todo claro, eso. Claro. Y me encontré con él, el cantante, y nos subimos todos a un ómnibus porque estaban haciendo un show y tocamos con ellos antes del show de ellos y eran fanáticos del tema. Ellos. Mirá, qué grande. Les gustaba el tema en ese momento, les parecía simpático. Sí. Y la verdad que sí, me llamó mucho la atención. Digo, qué raro, ¿no? Estar acá. Qué bueno. Y eso, bueno, son cosas que también, no sé, te pasan también. También como, a veces las sentís, que van a pasar. Sí, esas cosas. Sí, vos lo buscás, porque fue un temazo, un hitazo. Las sentís que van a pasar. Sí, mal. Sí. No dejaba de sonar todos los días en la radio, en todos lados.
Pobre, no, la pobre gente. No, 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 los discos. Perdón, muchachos. Sí, sí, sí. No, maravilloso, maravilloso. Pobre gente. Estamos arreglando todo para que ya arranque. Y Maxi. Es así, qué sé yo, no sé qué de contarte. ¿Viste? ¿Qué podemos contar, Ignacio? ¿Qué momento estás atravesando en tu vida? ¿Tu mejor momento? ¿Un momento tranqui? Esa es un momento preparándome para el salto mortal. ¿La calma que antecede al huracán sería? De la calma que antes se alura. De repente no puedo repetir. Bueno, listo. Sí, una cosita antes. Algo así. Algo así, perdón, te lo digo. Sí, sí, sí. No, después te pregunto. No, no, contame, preguntale. No, fue una broma de la salud de la mona. ¿Qué no, está mucho mejor. Le dieron de alta, de hecho, hace dos días. Ah, bueno. Como que se decía en un principio que había tenido un ACV, pero al final no, fue como que se le había tapado como la carótida. Carótida, sí. Sí, lo operaron, pero ya está re bien, está en la casa, bueno, de hecho dio nota, está re bien. No, un abrazo grande a la mona. Y es joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene la mona? Y debe tener 74. Sí. Bueno, pero es joven. Sí, es joven. Baila muy bien. Se cuida mucho, anda en bicicleta. Un beso grande a la mona y a toda su gente, muy querido. Justo lo que hablamos, ¿viste? Muy bien la mona, Jiménez. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, cuando quieras, arrancás. Bueno, dale. Maxi, tú son vivo. ¿Qué hacemos, muchachos? Bueno, vamos con Plismi, con esa Plismi ahí. Ahí va. Au. I've been wasting my time. Makes me glad I found you. Glad I found you, found you, found you. I've been wasting my time. Makes me the glad I found you. Glad I found you. It's the way that I can feel it. It's the way that I can feel it. No sense of me, just no sense of me, the no sense of me. And the way that I can feel it, just the way that I can feel it. Come on and please my girl, please my girl, please me for a while. Come on and please my girl, please my girl, please me for a while. Come on and please my girl, please my girl, please my baby. All I want to be. Woo! Oh, no, 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 no. Oh, oh, we could be heroes. Just for one day. I've been wasting my time. And it makes me the glad I found you. Glad I found you. I've been wasting my time. Makes me glad I found you. So glad I found you. It's the way that I can feel it. It's the way that I can feel it. No sense of me. No sense of me. Just the way that I can feel it. Just the way that I can feel it. And the way that I can feel it. One, dos, tres, I can. Please, man, go. Please, my girl, please, my for a while. Come on, please, my girl, please, my girl, please, my for a while. Come on, please, my girl, please, my girl, please, my for a while. Come on, please, my girl, please, my girl, please, my baby. All I want to be. To be, or not to be. ¡No! 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 ¡No
Qué zarpado, ¿no? Muy qué bueno. Locura. Y lo tenemos acá al lado, al bar. No, no, y a capela. Qué capela. A capela, increíble. Maravilloso, en serio. Sí, sí, sí. Maravilloso, maravilloso. A Tracy le cambió la cara. Algo le pasó a Tracy. A Tracy, le pasó algo. Tiene una opinión. Está ¿qué? Seria. Tiene que hablar. Porque... Sí. Son en este país. Pensé que ibas a sacar un fierro. Hizo así que acá nos caga el tiro. ¡Mate de la Argentina! ¡Carraco! ¡Sí! ¡Welcome! Grandioso, grandioso. Estoy aprendiendo el castellano. Muy bien. ¿Sabe alguna puteada en castellano? A ver. ¿Qué? Carajo dejó recién. ¿Alguna grosería? Hablas un poco así. Tengo un castellano perfecto, muy elegante. Muy bien, sí, mira. Tengo que dar el ejemplo bueno a la generación que viene ahora. Mira vos. Y nada más. Muy está bien, bien, está bien. Bien, bien. No impecable. Sabemos las palabras. Impecable. Impecable. Mi bisabuela era irlandés. Era irlandés. Mira. ¿Lo bisabuela? Mi bisabuela? ¿Cómo se llamaba? Costello. Costello, ¿verdad? Como Elvis. Sí. Como Elvis Costello. O Abbott y Costello. Me parece que más viene por Abbott y Costello. Sí, en Irlanda decimos Castello. Castello. ¿Y sabes cómo me retaba a mí cuando era chiquito? De verdad me decía, eres terco como un maldito irlandés, me decía. ¿En serio? Sí, me decía así en Tucumán. Era un irlandés terco. Mi abuela era británica. Marion Chapel. También de chito, ¿no? Mi abuelo era árabe. Tu abuela cordobesa. Sigamos contando todo. Tucumana, ¿no? No, mi bisabuelo. Sí, los patriotas irlandeses, sí. Natural, sí. Tenían 20, 21 años cuando se liberaron de los británicos. Uh-huh. Mira. Sí, señor, sí. Qué bien, mira, bien. Noticias importantes. Muy bien, muy bien. Vamos acá, guarda que esto puede disparar para cualquier lado. Sí, sí, sí. No sigamos mucho. Recordemos que... Esto puede terminar mal, lo voy a avisar. Sí, Maxi, yo lo dije, no, tranquilo. Yo lo digo ahora take por si acaso. Take it easy. Te contrataron en esa época, te llamamos para decir, che, ¿cuánto sale para que vengas al cumpleaños de 15 de mi hija Camila? O el casamiento de Bernarda y Fernandito. Sí, algunos mensajes. Te llegaban, pero mensajes así. ¿Quién era tú? ¿Quién te manejaba la agenda? Y la agenda me la manejaba. La discográfica. Sí. Claro. Pero me imagino para. Yo, empresa de fin de año para sí, todo. Muchísimas, sí, sí. Muchísimo. ¿Pero agarrabas ese tipo de trabajos o lo sí, decías? Sí. No, acá no. Agarró uno de la compañía telefónica. De la compañía telefónica, ese grosso que. Agarramos varios, obviamente. Que nosotros también agarramos y seguimos agarrando. No, pero sí. Yo intentaba un poquito también en un momento. Tampoco no quería hacer cualquier cosa. Intentaba un poquito seleccionar lo que podía, ¿no? Tampoco algo había que seleccionar. Tampoco no decía no a todo, pero sí, sí, sí. Seleccionábamos. Claro. Hacíamos mucho. Hacíamos ¿Pero cuál todo. Fue el evento, por ejemplo, privado más raro que dijiste? ¿Qué hago acá? ¿Por qué no estudié odontología? Ponele. Un evento que fuimos a tocar y teníamos otro evento después y habíamos quedado con los tipos que teníamos que tocar a la 1 de la mañana. Creo que era en Córdoba. Mirá. Y a la 1 de la mañana no había nadie. Claro, cordobeses son... Estaban durmiendo la siesta. Son muy puntuales. Todavía. No. Y fuimos, no había nadie. Y no teníamos que ir a otro show. Tocamos para dos personas. Mirá. Yo dije, mirá. Qué loco esto. Esto, pero la verdad es que dije, qué raro. ¿Por qué no nos dijeron que vengan? Bueno, no había nada, dos personas. Mirá. ¿Por qué no? Y cuando nos fuimos estaban llegando todos los hombres. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. No, ya es tarde, muchachos. Bueno. Más llegamos uno que llegamos al final también. Claro. Qué grande, qué grande. Y ahora te estás presentando este fin de bol. Ahora me estoy presentando el 15 de octubre en Miguel Ángelo. Vamos a hacer un show especial. Mirá. Un show así muy exclusivo por las novedades, presentar ciertas canciones, ciertas cosas culturales, artísticas nuevas que estoy haciendo. Bien. Un poco como lo que hacemos todos los Maxi, vos no llenás un estadio. Él avisa. Sí. El que avisa no traición. Sí. Bueno, vos Camilo. Está entero cuando gritó ese grito. Camilo, el sábado en el Broadway. El sábado, si yo quiero, ahí en el Teatro Broadway, 9 de septiembre. A las 21 horas, las entradas se pueden comprar por ticketed.com.ar. Si no, entran a mi Instagram, @CamiloNicolasOK. Ahí te van al link de la bio, tú, y tenés toda la fecha. Es que esta es la que va, muchacho. Hay que ver los haters. Yo traigo mis propios haters. No, muy divertido, hay que yo verlo. Traigo acá. Hay que verlo, Camilo, es muy divertido. Quiz, eso te hace acordar.
¿Te vas a acordar que este sábado vamos a estar con Marcelo Ruiz Díaz ahí en el Centro Cultural de Gales? ¡Qué lindo! Sí, ¿a qué hora? Está lindo, che. A las 20 horas, baratita. ¿Estás? Sí, tanto invitado. Escucha, escucha. Hace un chistecito, una cosa para alegrar la día, estás triste. Sí, a ver, los chistes de hoy están medio fuertes. ¿Sí? Están más fuertes. Dámelo que me fuerza. Sí, están más fuertes que trompada de King Kong. Y son cortito y chiquitito, como jabalina de amiga. ¿De amiga? Terminado. Jabalina de amiga. ¡No quiero fumar eso! Se me metió el amigo. Jabalina de ameba. De ameba en Olimpiadas Olímpicas de animales. De animales no es. Tiene guionista eso, señor, así que le paso con el guionista. Ya sé que se lo mandó. Se me metió el bigote. Ya sé que se lo mandó. Escúchame, bueno, ¿quieren ver un poco lo que se mueve en las redes? Lo que es fútbol, lo que está consumiendo el mundo. Esto se llama TikTok. Eso se trata, vamos a verlo, vamos a compartirlo con Maxi Truso, con Camilo Nicolás, mi amigo, y el Quiz Maicero y toda la gente que está del otro lado. A ver, ¿está por ahí? Casi me trae el video. A ver, lo vemos. Una buena selección, después opinamos. Justo, ¿viste? Corta cuchillo, ¿viste cómo está la empanada? En mi corte. Sí. ¿Sí? ¿Cortado cuchillo? Bueno. Así me cortan a mí. Protégeme, señor, con tu ay, mira, no. Es un anticonceptivo audiovisual. Pero ecológico, digamos que es. Bien. Ya se ríe. El Apache, mija. El tapicero contento. No. Y yo no me animaba a saltar el techo de casa a la pileta, culé. Muy bueno. Sí, y para comer los fideos, ¿qué haces? Sacar el guac. Mirá qué lindas ventanas. Mirá, eso es Pedro y Paula. Qué lindo burro, ¿eh? Alto rancho, loco. Sí, me encanta. Mirá qué lejos está el ventilador. Mirá, de arriba, todo, ¿no? Eso lo único que tengo es la maca. Muy bueno. Mirá. QR, a ver, lo pone. No, ¿qué sale? Una pizza. Sí, la verdad. Un menú. Está medio loco. Un menú, de... Mirá, Justin Bieber. No me digas. Rick Astley. Esta es la hermana de Camilo. A ver, ¿con qué lo abre? Con la planchita eléctrica. Mirá, le da calorcito, está muy bien. Mirá, qué bien te gusta. Mirá, capoeira. Esto es Nordelta, ¿eh? hasta que no se la pegue no va a parar. Mirá qué bien, flaco, ¿eh? La verdad muy que bien. Para el flaco no, pero... Muy bien. Mirá vos. El cable, ¿eh? Muy bueno. No. Oh. ¿Se la pegó? Eso es Córdoba, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La caña. El lago San Roque ahí. Te limpita. Mirá vos. Cumpleaños Marcela Costa, el bol. De congelados. No, ahí siempre hay uno que la caga. El ska. Están todos duros. Ahora arragan. Agarran. Ah, ska. Agarran, me encanta. Mirá, la Alemania. Ah, ¿te acordás que estaba ese desafío, no? Que había que parar un tiempo. Sí, sí, este sí, viejo, sí. Me parece. No. No, porque me acuerdo que esto fue hace unos años. No. Ay, ¿van a bailar algo de Ken Tosti? ¿Así se llama la canción? Bueno, vamos a darles un aplauso a los raperos con Ken Tosti. Ken Tosti. Ah, me muero si canta el tema que yo creo. Mira, Juancito con la remera de Batman ahí. Sí, bajaste ese tema. Lo supe de un principio. Es como había un esquimal. Rick James. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me pareció una selección hermosa, ¿eh? Sí, linda selección, sí. Había uno que era medio viejo. Era mudo. Vino más sin audio. ¿Qué va esto? Juancito, me salió un poquito de agua. ¿Me cansa tu agua? Sí, toda tuya. Los elige Juancito. Gracias, mi rey. Ahora en un rato viene la pizza. Hay unos audios, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la gente. A ver. ¡Josema! Ah, no, este no era el programa de Pacho. Pancho. Igual me llamo Josema también, es José María. Sí, que cante. Te canto como Ricardo Ford. Nothing at all. No, there is. Eso cuando mezcla Coca Cero con Ribotril. ¿Lo tenía? No. Ornella se ríe. Ah, pues no lo sacó, no lo tiene. Lo conocimos ayer con Ornella, no estamos de a poco. Se conocieron en el subte recién. Uno más.
Pachu. ¿Cómo va? Desde Barcelona, como siempre. Desde Barcelona. En vivo, bancando el programa. Tenemos que ir, ¿eh? Son como las 2 de la mañana acá, pero bueno. Que el quiz se la juegue y cuéntale un cortito, cortito para mí, ¿eh? Ahí está, para Barcelona. Ahí va. A Uruguay. Vamos arriba a la celeste. Cortito, cortito como presupuesto de pirata para comprar parches para los ojos. Me gustó. Bueno, si no es brocho, vos me voy. Intelectuales, los chistes son complejos. Ah, no, esto no está en internet, esto es todo... Chistes complejos. Contento como carnero con casco de fútbol americano. Que los carneros se la... Pues, ya está. Muy bien, muy bien. No, a mí me gusta. No, mirá, mi Ignacio no, Sumendi. Se ríe la gente. Ignacio Sumendi se mueve. Ornella me mira como diciendo, este me va a contagiar. Ignacio se ríe mucho. Richard, ¿cómo fue con Julia? ¿Van yo de cuestión? Ah, Julia. No, no soy, no. No, porque acá tenemos el Roy Orbison de la Argentina. Roy Orbison. El soundtrack de Pretty Woman. Ah, es verdad, mirá. Sí, mirá bien Trace ahí. ¿Qué dijo? ¿Viste? ¿Qué dijo que? No, ¿qué dijo que? La película, ¿viste? La película Pretty Woman con Richard Gere y la loca esta. Julia Roberts. Bueno, Julia Roberts. Bueno, y ahí, la película se llama Pretty Woman y cantaba canta Roy Orbison. Orbison. Exacto. Todo esto es para entendidos. Un chiste claro. Para entendidos. Sí, no entendí ni nada. No es un chiste, pero es para. No, Roy Orbison, sí. Es como el cuy. Claro. Es como unos chistes de él. Sofisticados, sofisticados. Mira, vino muy bien, muy bien. Para que lo entienda más o menos por dónde va. Contento, este viejo, ya lo sabemos. Contento como cangrejo con espejos retrovisores. Mirá, claro, que se ve todo el tiempo que va para atrás y no claro, sé. Sí. Claro, no choca. Ese todavía no me agarro. Después de la noche lo voy a agarrar. Vos como cordobés tenés que tener un cortito. Es que no sé, soy malísimo contando chistes, todo estándar, pero sé algunos. Uh-huh. Te lo puedo hacer con una voz para no sentirme que yo lo hago. Yo tenía un personaje que era Marcelito que contaba chistes, pero era el chiste desubicado. Y bueno. Y ya, era, hermano. ¿Qué eres? Vamos a arrancar tranqui. Ahí sí me lo acuerdo, por ejemplo. ¿Para qué? Muy bien. Hace mucho que no hago esto, padre. Me gusta. Hola, ¿cómo estás? Soy Marcelito. Hola, Marcelito. Solo voy a contar un chiste. Dale, Marcelito, todo tuyo. Show de los chicos. Soy re nervioso. No, Marcelito, todo tuyo. Porque mañana tengo que ir al cole y todavía no me costa. Bueno, Marcelito, ahora terminás el chiste y te vas a tu casa a dormir. Agarro el celular de papá, me meto a su grupo y empiezo a mirar todas las fotos y lo veo que lo mandan en el grupo. Ah, picarón, Marcelito. Soy un montón de videitos que yo no puedo ver. Pero escucha, tengo un chiste. ¿Para qué va una caja al gimnasio? ¿Para qué va una caja al gimnasio? ¡Para ser una caja fuerte! ¡Bien, Martín, bien! ¡Es eterno! Después, mira, estaba Jaimito bañándose. Sí. Empezó a gritar. ¡Andrea, vení! ¡Andrea, vení! Y en un momento, Andrea abre la puerta y Jaimito le dice, ¡mira lo que te perdí por ser mi hermana! Ya, qué lindo. Se vendieron 20. Se vendieron 15 entradas más, Yo te dije que no cuento chistes, boludo. Bien. Y que yo tampoco soy contador de chistes. Contate un chiste. No sé lo que me costó, le puse un huevo más que la facu. Para no olvidarme. Es difícil contar chistes. Es difícil, molto difícil. Estás viviendo en Roma. No, ahora estoy en Argentina. Bueno, ahora estás en Argentina. Ahora estoy acá. Sí, pero vas. El destino. Voy. Vamos con Tracy. Pero ahora estamos acá. Uh-huh. Estamos con el show este de... Miguel Ángel. Estamos sacando giros melódicos horribles, increíbles. Oh. me encanta, buenísimo. Contate un chiste, Tracy. ¿Qué es un chiste? Un chiste en irlandés. Sí. Y lo traducimos. Tengo otro más. A ver, dale. Se pelean dos astronautas en el espacio. Sí. Uno está herido y el otro sin gravedad. Okay. Sí. Vaya a ser mierda, ¿sabes? No. Estoy son como el video que pasamos, ¿no? Son más o menos así. Tienen pastillas, entra un chico de la farmacia y dice, hola, ¿tienen pastillas para el cansancio? No, están agotadas. Ese me gustó, me hizo reír. Ese me gustó, bien. Es por ahí el humor, A ver, ¿querés que me vale por ahí? Sí. Haciendo laburar, ¿eh? ¿Cuál es? Yo estaba haciendo laburar. ¿Cuál es la ventaja de tener una novia visca? ¿Cuál es la ventaja de tener una novia visca? No sé. Que mientras te hace un pete te cuida la moto. ¡Ah! Bueno. Ese no me gustó tanto. No. ¿Qué le dijo una
otra gallina. No, acá lo este está tranquilo. Es que le dijo una gallina a otra gallina. ¿Qué le dijo? Necesito apoyo. Necesito apoyo. Bien, bien, bien. Bien, bien. Ay, ¿festejame o no, pa? Va, está bien. Festejame el tranqui, por lo menos. Sí, vamos a ver qué dice la gente de los chistes. De... No, Marcelito. Lo hice solamente por vos. No, hago esto. El show del chiste, ¿no? El show del chiste, ahí, sí, ¿no? Sí, sí. No existe, sí. No existe más. Estaba, sí, pero había estaba Alacrán, bueno. Mucho, ay, bueno, hay que saber. Con Jorge Corona. ¿Vive Corona? Sí, vive. Acá. Vive acá cerca. Corona. La corbata, bueno. Lo podríamos traer una noche. Corona. Acá a 8 cuadras. En sí. La Croce. Sí. Simultáneamente, un clásico. Vamos a ver qué nos dice la gente. A ver. Hola, Pachu. Uy, qué bueno que esté compartiendo la mesa con este grosso. Presentando seguramente canciones nuevas. Gracias, qué bueno. Gracias, Maxi Truzo. Tendría que tirarte un temita a vos también, que sos Maxi Trozo, ¿eh? No. Estás así. No le des pelota. Vamos. Cantate. No, sé. No. Maxi Trozo está bueno. No, otro día lo hago. No. ¿Cuál te gusta? ¿Qué canción te gusta cantar? No. Tiene muy buen oído, Pachu. Me encanta la música. Sí. ¿Pero alguna cantaste? No, soy muy malo cantando. Baterista. ¿Pero alguna cantaste un poco? Es más baterista, él es de percusión. Pero los abuelos de la nada, ¿qué es? Él canta esa cosa. Muerdo, Sí. Bueno, cántate, ¿quieres cantar? No, pero soy muy malo cantando. No, pero pierdo. No, pero está bien, ¿no? Hay que desahogarse un poco. No, sí. Obviamente. Bueno, no, ahora vamos a pensar un tema. Y lo vamos a hacer juntos. Pero bueno, vamos tiene a hacer un tema juntos. Dale. Rock inglés. Rock inglés. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Ay, vos, no entendí. Vamos a escuchar más audios. No hay pausa acá. Hola, Pachu. Hola, equipo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, les mando un saludo enorme a todos. Y una pregunta para Truzo. ¿Qué le parece la música actual de Argentina? Sí. Música urbana, popular y bueno, todo lo que significa a nivel mundial. ¿Qué le parece a él? Bueno, saludos a todos. Este lo mandaron ustedes. No, te jodiendo. Pero ¿con quién harías una, sí, compartirías un tema? Con, un feat. Un feat. ¿Con quién harías? No, con cualquiera. Pero si te con vienen cualquiera. A proponer de otra viene música. Mañana el Duki. Dice, che, mirá, claro. Maxi. Obvio que sí, Duki, dijo acá. No dijo que le gusta. Mira, ella lo conoce al Duki. Mira. Un tiempo con el Duki. Mira. No. Dale, Ornella, hacete cargo, Ornella. Ornella, no, le decía que vi un video, estoy igual a chequear. Vi solamente, ¿viste cuando ves apenas sí, en YouTube, sí, tipo algo sí, muy sí, rápido? Sí. Pero que Duki le dijo que Ah, muy buena onda con el Duki. Y bueno, sí. El autotune es argentino y se va a dar. Bien. Vienen bien, los bien. Chicos de la conga que cantan cuarteto. Dicen, che, Maxi, claro, hago un temita. No los conozco. Podríamos verlo, vemos. Es un cuarteto modernizado. Sí, como tenemos la cuartita. Tiene la base del cuarteto, pero muy, sí. Muy bailable, bueno, muy para boliche. Muy gym, muy de gimnasio. Yo creo la conexión. La verdad que no es que busco estrategias, tengo que hacer con este, porque claro. Si me gusta lo que hacen y vamos. Obviamente. Y hay conexión. Y la letra también que sea... Que, no, sí, claro, sí, sí, porque, no, bueno, y, claro, no, por conexión, eso. Digo. Obvio, claro. Sí. Bien. Pero no sé, me gusta muchas cosas, todo, uh-huh. Todo. La verdad que todos tienen algún tema bueno, todos. Bien. Excepto... Eso lo dejamos para la gente de... ¿Y vos con quién compartirías? De Videomatch. Videomatch. ¿Con quién compartirías así chistes? No, yo más Negro que... Álvarez. Me gusta mucho a mí, me cago de risa con los chistes de, por ejemplo, de Alacrán. No sé, mirá. Los de Yayo. Con ellos me gustaría. Algún mirá. Día, si tengo la oportunidad de contar un chiste, si tengo una no, no te van a tomar. ¿Cómo se comparte un chiste? No, pregunto, digo, ¿cómo se comparte un chiste? No, ¿hay featuring de chistes? No, ser dúo. ¿Hay featuring de chistes? ¡Chupame, no, chupame! Ponele. Ah, sí, sí. Sí, puede ser. Sí. Sí, puede ser como la mitad uno y la mitad claro, la otra. Exacto, sí. O uno les da el pie, el otro remata. Claro. El otro... Claro. Sí, se puede, se puede. No claro, se está bueno, no, pregunto. Obvio, bien, ¿no? Con Nardo, yo tenía una dupla que era Camilo y Nardo, y claro, hacíamos stand-up, y era como que los dos hablábamos del mismo tema, claro. Y tenía como cada uno su momento, digamos. Exacto. Pero era como un monólogo a dos voces, por decirlo. ¿Lo ves forma. A Nardo seguido? Hace mucho que no lo veo. Mira. Nos escribimos mucho por mensaje. Era un duólogo, en vez de monólogo, duólogo. La rompían, igualmente la rompen como solo ambos. Claro. Pero la rompían, Camilo y Nardo eran maravillosos. Mirá, maravilloso. No quise interrumpir. Maravilloso. No sé si son de ustedes, son de comprar cosas chinas.
Vos comprabas muchas cosas, China. Sí, por ahí sí. En bazares, te he visto cuando salimos de gira en La Rioja. Tecnología, esa campera, por ejemplo, está muy buena. Cosas novedosas. Viste que los chinos siempre están creando, tienen esa sí. mente de avanzar. Copian, más bien copian los chinos. También ¿no? copian, pero también sacan cosas nuevas, muy interesantes. ¿Qué sacaron nuevo? Y vamos a verlo. Bueno, Estos chinos se las saben todas. Servite esta porción. Ahí le manda Buda, ya lo tiene ahí, ya lo tiene más o menos a mano. Este, le mandamos un beso a Gustavo Paván, que se fue bailando. Mira, toma. Sí, coincido. Me interesa. Podemos, después elegimos. A mí me gustó este. Al carrito bueno también, al carrito. Ese sí, ese va como piña. Me sí, para Walter, yo sí, regalarle ese. Lavando los platos. ¿Esto qué es? ¿Eso es un parlante para qué? ¿Qué es eso? No entiendo, es para abdominales. Un secador. Abdominales. Sí. Es abdominales no, no solo. No lo entendí, en serio. Oh, eso es reparte solo, está muy bien. No, esto no. Para evitar la metida de uña en el truco, está bueno. Eso es de vago ya. Ya de vago. Anticovid, sí. ¿Y cuándo frenan? ¿Tiene que meter un mazazo? Es contador de billete. Mirá, está bueno para la gente grande que se cae. Mirá. Pero ese airbag ya lo vi el airbag ese. Sí, yo lo vi recién acá. Está bueno. No. Ese creo que lo habían inventado unos japoneses, me parece que inventaron el airbag ese. ¿Vos sos japonés? Sí. Ah, por ahí es japonés, sí, de verdad, son parecidos. Mirá, para no marearte. ¿Y qué serían los ojos del costado? No sé. Explícame eso, ¿qué era? Para la sien. Mirá ese, muy bueno. Está bueno. La ducha escocesa. Esa está buena. Muy bueno. Eso sirve. Mirá, tiene luz. Mirá mi cocina, ¿quién lo grabó, hijo de...? Mirá la cocina esa, ¿lo ves? Para una cassette. Mirá, se te cayó la cheto. Ah, mirá, sale el chorro. Claro, sí. Porque es difícil meter ahí la... Mirá todas las cascadas que tiene. Sí. Si no tiene son aguas danzantes, no es una bache eso, sí, padre. Sí, con música. Mirá la luz, eso en Puerto Madero es. Faena, es verdad. Sí, muy faena. Mirá lo que para es. La verdura. ¿Esto qué es? Un skate. Unas ganas ese bachero, ¿te agarran? A ver eso. Jabón, es como banera. Un skate, porque quiero mandar un skate. ¿Sí? Ah, no, pero se mirá, no. Te esteriliza el cepillo de diente. Coco se llama. No. Para los pechos. Para que no. Para la nuca. Por el cuello. Para estar derecho. Para estar derecho. Mirá. Para la postura. Mirá, una pared que tenés los libros. Ah, mira. Este es reconocido. Este lo inventaron los chinos. Sí. Este lo inventaron, creo que los eslovecos. Eslovenios. Está bueno eso también, ¿eh? Está bueno. Los de República Checa. Estos chinos se la saben todas. ¿Con qué te quedas, Camilo? Con el de los libros. Tengo muchos libros en casa. ¿Qué lees? Leo, por ejemplo, todos libros de autoayuda. Paulo Coelho. Mirá, Galeano. Una mezcla. Bien, me gusta. Y me gusta como que estén apilados. Me gustaría que esté uno de Paulo Coelho, uno de Galeano, uno de autoayuda. Eso vas ahí al local este de Home y lo conseguís, creo. ¿Vos qué conseguís? No, a mí me gusta el de la copa, loco. Eso sí, va al baño y deja la copa ahí. A mí también. La feita. Sí. Ornella, ¿por qué te quedas? ¿Qué te gustó? Me gustó lo del cepillo de dientes, porque si no, lo dejaste en cualquier lado. Es el más caro, es verdad. Es un proyecto más caro. Está bueno eso. ¿Y vos, Maxi? A mí me gustó que te pones derecho. Ese que... Ah, está bueno. La postura me gustó. Está muy bien. Sí, está bueno. Hay que estar siempre derecho. Siempre firme. El palo en la espalda. El palo en la espalda. Sí. El palo, bueno, no, porque... ¿Tenés ganas de cantar a... A capela. ¿Alguna cosita más? Vamos, ¿qué crees? Que acá hagamos, que no tengo nada que hacer. ¿Qué haces? Cerati. Vamos a cantar, ¿qué cantamos? ¿Música ligera? Ah, mira. Ahí va. Música ligera, Maxi Truso, en vivo. Buena versión. La noche que faltaron Javi y Gustavo. No, que se perdieron, Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle. Le escribí y nunca sortié las trampas del amor. De aquel amor de música ligera nada más queda. Ya
Nada más queda, queda. No le enviaré cenizas de rosas. Right. Here we go to the beat goes down. Ni pienso evitar un roce secreto. Ah, de aquel amor de música ligera. Nada nos libra, nada más queda, queda. De aquel amor, yeah, de música ligera, yeah. Nada nos libra, nada más queda. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm stronger. Oh, oh, de música ligera. Temazo, temazo. Qué bueno. Increíble. Sí, porque es la mejor canción del rock nacional. Del rock argentino. Y el rock en español es la mejor canción. Sí, sí, es un clásico. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí, veo sí. Otra. Amigo, compañero de Gustavo Cerati, bastante. ¿Eh? Vos anduviste sí, bastante. Sí, lo conocí, Gustavo, me lo presentó Ignacio. Mirá. Lo conocí a través de él, de una amiga de Gustavo. Lo conocí a través de una amiga de Gustavo. Una amiga de Ignacio. De Ignacio, sí, señor. Y era amigo de Gustavo también. Escúchame una cosa, ¿cuál fue el primer disco que tuviste en tu mano que escuchaste? O CD, no sé, y dijiste, quiero cantar, esto me gusta. Escuchaba mucha radio, mucha radio. En ese momento era como en vez del Spotify, era la radio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces escuchaba radio, lo que pasaban, y fui aprendiendo mucho escuchando Radio Splendid, Radio del Plata, después. Mirá. Y después de ahí empecé a comprar cassettes. Tenía 12 años, 11 años. Uh-huh. Empecé a comprar cassettes y compraba los cassettes. Me acuerdo que cuando el disco Double Fantasy de John Lennon, sí. Me acuerdo que yo escuché en la radio cuando se había muerto. Me fui a comprar el disco, el cassette. Mirá. Me compré ese cassette, después me compré de todo. Y me compraba cassettes. En esa época el auge era el cassette. Christopher Cross, un poco el pop de esa Cross, época, ¿no? Claro, Christopher sí, Cross, sí, sí. Phil Mirá. Collins. ¿Y el cuando, pop de 12 años, ¿no? Phil Collins, no, claro. Qué bueno. Sí, recién también en el tema anterior. Y metiste algo de David Bowie, de Heroes. David Bowie, claro. Eso lo descubrí después, porque ese tema es de los 70. Sí, sí. Y la música contemporánea que yo cuando tenía 12 era el 82, entonces eran los primeros de Hall & Oates. Mm, claro. Estas cosas medio... ¿Y Tracy qué escucha? Tracy qué escucha. Tracy se durmió. ¿You too? No. ¿Tracy? ¿Sí? Antes, pero antes. Okay. ¿Y ahora qué escucha Tracy? Sí. ¿Ah? ¿Ahora qué le gusta Tracy? Me gusta, a ver, tu música, claro, ¿no? Ah, qué hermoso momento que estamos viviendo. Música porque tengo el honor, tengo la posibilidad de escuchar todas las creaciones que... todas las canciones nuevas que saca el mismo día que salen. Y yo soy en casa con él y puedo... compartir. Hablar con él, claro. Sí, divertir. Me gustó mucho Tracy a creer en la música de nuevo. Los momentos de creación, ¿no? De este genio argentino. Bien, excelente, bien. Ay, se reaman. ¿Y Ornella qué escucha? Yo soy súper rockera, pero creo y me encantan las fusiones, o sea, me gusta jugar con los géneros y que la música sea un juego. Y bien. Bueno, sobre todo el contenido, digamos, la letra, me parece importante. Bien. En tu Spotify, ¿cuál es el artista más escuchado? En mi Spotify, sí. Prince. Prince, oh, mira. Maybe I'm just like my mother. This is where the sounds like. En el mío, Jimé. ¿Te gusta el funky también? ¿Sabes esa? ¿La sabes? Hagamos un poquito de eso, de Prince. ¿Cuál? Okay. Prince. Yo te sigo, güey. Es que estamos borrachos. Cuando estoy borracho, aprovechemos nosotros. No, bien, tiene más espacio. Impecable. Maybe I'm just like my mother. Qué bien canta, this is whenever come. Maybe I'm just like you, brother. And this is what it sounds like when a dog's crying. Oh.
be rude to cool my world. Shake a bit of dance now. Shake a bit of dance now. Kiss. Shake a bit of dance now, girl. Kiss. Wow. Pensé que en un momento se había enojado y como que no, lo empezó. No, 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 se emboló, digo. Te mando. Es cuando te sobrepasa. Te mando, Prince. Muy pronto en Michelangelo. Michelangelo, 15 de octubre. 15 de octubre. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No importa la hora. Maxi, vos no llenás un estadio. ¿Por qué no llenás? ¿De qué estamos hablando? Ahí está. ¿Podremos llenar un estadio? ¿Cómo lo sí, vemos? Sí, para mí sí. Podemos llenar un estadio. Sí, yo te bueno. Teloneo, boludo. Sí. Ahí me encargo. Ustedes me acompañan, no sé. Sí. ¿Hacemos todo? Ah, el de San Telmo, ¿eh? Vamos a arrancar un concurso, la gente se puede ir comunicando, ¿eh? Puede empezar a concursar, a participar acá en Luzu TV, pueden ser la gente de Twitch, la gente de YouTube. Este, de concurso, YouTube, del grupo sí. YouTube también pueden llamar, ¿no? El concurso es muy interesante, hay que adivinar quién está detrás del matafuego. Ah. Esto no se hizo nunca. Ahora lo cambiaron. Ahora la vamos a buscar. ¿Te escondiste detrás de un matafuego una vez? ¿Atrás de un matafuego? Grande. Tiene que ser de lo alto, ¿eh? No, pero hay gente que se esconde detrás del matafuego y de eso se trata este juego. De adivinar quién está detrás. A ver. Ahora lo vamos a ver. ¿Vos, cómo te llevas con los matafuegos? Bien. La verdad que sí. En el auto me quedando y en el. Es tan pobrecito, me da un Citroën. Un Citroën, qué bueno. En vez de matafuego, tengo un bidón de agua. Así que claro. Cualquier inconveniente, cualquier kilómetro. Claro. La otra vez vi un Citroën 13B. Sí. Impecable. ¿A qué hora? No, lo vi en una cochera, un taller. Y digo, uy, qué lindo. Estaba muy bueno, lo estaban retocando un poco. Y digo, ¿de quién es? Del dueño acá del taller. ¿Y cuánto pide? Lo vende, me dice, ¿cuánto pide? $40,000. Digo, bueno, qué caro, sí, caro. ¿Pero qué Citroën? ¿Decirle que agarra el matafuego al dueño? Sí, sí. Y me pareció mucho. Tiene motor de Ferrari, motor de Ferrari. $40,000, claro. Sí. Ahí compraste un Citroën hecho bosta, empezás a reciclarlo. Sí, pero no, tampoco. Son 6 chapas, Citroën. Sí, 6 partes. 4 de los costados y 2 de atrás y una lona en el techo. Más barato que un Citroën no hay. Lo arregla con un pedazo de alambre. Sí, tiene razón, sí. $40,000, qué maestro. Bien. Ya estamos en juego, ¿podemos verlo? ¿Quién está detrás del matafuego? Ya sé. ¿Quién será? Ay, ¿puedo adivinarlo? ¿Puedo decirlo? Sí. Empieza con Pa y termina con empieza con Pa, el nombre y el apellido termina con Xi. ¿Con? Con Xi. ¿Con Xi? Con Xi. Sí. Doble R. Ah, sí. ¿Termina con doble R? Sí. No, o sea, Xi. R-R-I. Rit. Facundo Arana. Dice, sí, puede ser Facundo Arana. Ahí me da Osvaldo Laporte. A mí Pablo Echarri. Ahí dice, la gente que nos dice, Nacho. Osvaldo Laporte. Luis Baraglia. Sí, Osvaldo Laporte. Ay, se nos fue un rato. Se apagó. ¿La Reta? ¿Quién dijo La Reta? Gareca. No, Gareca. No lo veo, ¿sí? Es Pablo Echarri. Después de un fin de complicado, digamos. Michael Hutchins. Parece el periodista ese de uno que es. No me acuerdo ni quién era. Sí. Para mí es. Ezequiel Corvo, dice acá. ¿No? Alfredo. Paula Chávez sin tintura. No. Arjona. No. Canigia. Ornella, vos no te. Peter Capusotto, pero con. Bien. Puede ser. No tiene menos pelo, Capusotto. Igual también puede ser una mujer. Hay que ver esa oreja, atención, esa oreja puede ser. Mickey Rourke. Sí, porque nos centramos solamente en Argentina también, ¿no? Liam Neeson. ¿Me puede dictar? Para mí es. Vamos a ver. ¿Mujer te parece? Capaz que sí, no sé. Nacha Guevara, o sea, acá nada que no ver. Pero el tipo de Esther pelo. Boris. No sé. Yo estoy entre Pablo Echarri y Facundo Arana. Más Pablo Echarri que Facundo Arana. ¿Cuándo lo vamos a ver ahora? No, que la gente participe. Okay. Que mande audios también, puede participar por audios. Espera, un par más. Guido Zuller. Guido Casca, no. No tampoco. Se dejaría tantas canas Guido Zuller para mí. No, pero a lo mejor está personificado en algo.
Ah, ¿puede estar en personaje también? Hay un periodista que tiene un poco esa onda. Uno que estaba ahí en, no me acuerdo. Moldavski, dicen acá, no. Lo Varecio. Uno de esos, ¿no? Uno de... No, no Varecio, no. Uno de... Uno que estaba en... No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, Gustavo Yankelevich. No, nada que ver. Manda en serio cualquier cosa. Para mí puede ser Facundo Arana. No, Pablo Echarri. Rubio, yo me la juego. Pablo Echarri, me la juego. Y no voy a decir otro nombre. Yo Laporte, diría. Ay, yo Leo Baraglia. Es más flaco, no me parece que Laporte tiene bombas más grandes. Sí, puede ser. Y hay el que ver también la. El trapecio no aparece de Laporte. Y esa remera es de Sara, creo. De la prima. Sí. Están buscando. Bueno, vamos a dejar de esto. Okay. ¿Cómo llenamos tiempo? No, bueno, es pero la gente participa. La gente participa, esto es así. Esto es así. No, perdón, digo. La vida, ¿no? ¿Cómo no, la vida, tiempo? La vida. La vida es llenar tiempo con boludeces, ¿viste? Sí, ¿cuál? Mientras más boludeces, mejor. ¿Te pones a pensar en los líos que tenemos? Hay que hacer boludeces. Hay que hacer boludeces. ¿Qué días tenemos? Lunes y miércoles. ¿A cuánto está el dólar? No, qué líos, qué líos. Entendí qué líos tenemos. Ah, qué líos. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Y a Messi, por ejemplo. No, qué líos tenés, qué líos tenés. ¿Qué lío tengo? Es importante. No, preocupación, lo que va a pasar con el país. ¿Viste que nos íbamos a poner triste en un momento? Te está llevando a eso, a que nos pongamos tristes. Sí, que nos bajonearlo. Gracias a Dios, tengo madera. Trabajo tenemos, disfrutamos lo que hacemos. Pero me preocupa también lo que el país, no es lo mío solo. ¿Qué te preocupa el país? Y todo lo que está pasando, dale. ¿Qué está pasando? Vuelve a Italia. No, pero digo, no, pero no digo que. ¿Qué preocupa del país? No, pero. Inseguridad y tantas cosas más. Es verdad. De todo. A mí me preocupa... ¿Está difícil salir? La indiferencia, me preocupa. Indiferencia. Me preocupa... ¿Te preocupa? Muchas cosas. Te preocupa el juego también, King. Pero sos muy... te gusta ganar a vos. Sí. Soy muy competitivo. Sí, lo sabemos. Me preocupa... El la show indiferencia. Sábado, sí. Siempre hacía lo mismo. Me preocupa la indiferencia. Y el show de sábado. Y el show del sábado. Hay muy pocas entradas. Estamos bien. No, estamos re bien. No, vamos muy bien, muy bien. Sí. Sí, vayan a verlo el sábado. Sí, estamos muy bien. Broadway. Las entradas, el sábado 9, ahí en Teatro Broadway. Lindo. ¿Cómo? Lindo teatro Broadway. Sí, precioso. De hecho, con Pedro, digamos, y Pacho y todo el elenco, estuvimos haciendo ahí temporadita de invierno, digamos. Ahí un día. Bueno. Sí, cuando quieras. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí. Sí, obvio. Lo sí. Va a pasar muy bien en el show post. La gente se ríe mucho. Acá pido, mire. Obvio. Acá es lugar. Esto es el famoso lugar. Obvio. Obvio. Lo que vos quieras. Nah, no sé si ya tenemos la resolución. Hay unos audios. Si audios. Es que la gente participa buenas, también. ¿Qué hace burlando ahí? Tomando cerveza y cantando. No es burlando. Burlando. No, Pacho. A ver. Esto es Gastorade, señorita. Hola. ¿Se pasó ese ya? A ver. Así lo podés recuperar. Hola, Pachu. Yo ya sé quién es el que está atrás del matafuego. ¿Quién está? Pensé al principio que era Ido Zuller, pero no, creo que es Alf el extraterrestre. Eso no, eso es... Paraguayo. ¡Pachu! ¡Pachu! Bueno, gracias. Está bien, fue expresivo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Acá los saluda Alexis de la ciudad de la fe, de la ciudad de Luján. Ah, a ver, Pacho, cuando andás por estos lados, Sí, paga sí, lo que sí. Debes. No digo nada. Espectacular la mesa de hoy. Gracias. Estoy cagando de la risa. Vamos a ir a... Ahí para misma. El quiz maicero, cortito como patada de pulga. Payo. Bien, me gustó. Creo que... Ya te lo anoto, papi. Sí. Gracias, hermano. ¿Uno más? Pachu, querido, la primera vez que los puedo enganchar bien. En vivo. Yo soy de Buenos Aires, zona oeste, pero estoy viviendo en Italia, precisamente en Milán. Milán. ¿Qué hablen italiano? Un abrazo grande para todos, los escucho siempre, los escucho al otro día, cuando ya lo suben por YouTube. Qué grande. Beso grande al Quiz, a Maxi, a Camilo, grande bien, a todos. Sí, no está bien, querido, te queremos, gracias por la mano. Gracias, hermano. Abrazo grande, Pachu. Abrazo grande, cuídate mucho, éxitos allá en Milano. Mirá que bien que la pasa este loco. ¿Qué mensaje tierno? Acá laburando. Sí, bien, crack. Hay más, hay más. Blitzen, abuelitzen, caperucitzen, rojen, loben, ferocen. Todavía está pagando, me hipotecó la casa de la madre. Había hipotecado mi casa. Mi casa lo hipotecaba. Dejando marcharme un abuelito. Cagado. ¿Qué es un pelotudo? ¿Qué es esto? Pero eso de la hipoteca es jodido. Bueno. Uf.
¿Qué pasa? ¿Qué se muere mi vieja, ya mi prima mandaba. Claro. Luis Miguel, Luis Miguel se fue a Uruguay. Luis Miguel, Luis Miguel se fue a Uruguay. Muy bueno. Hay uno más, hay uno más. Ahí voy, huevo chato. Huevo chato. ¿Qué le cambian un porro cuando se loguean para ver el programa? ¿Cómo es? Bye. ¿Qué pasó con huevo chato? Huevo chato. Sí, el huevo chato que como... Es bueno, adaptalo. Sí, 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 está chavaleado. Más raro que huevo chato. Menos productivo que huevo chato. Ahí va. ¿A qué hora llegan las pizzas? Las pizzas, sí. Nos cagan, a veces que dicen, sí, sí, las mandamos. Ah, Javi Fernández era encargado de las pizzas. Hoy no vino, ¿no? Las trajo el otro día cuando estaba él, imagínate. No, vino, no vino para van para venir las pizzas. Más perdido que... Para un poquito. Sí, vamos a... ¿Podemos ya develar? ¿Quieren que develemos? ¿O sí, damos un poco más? ¿Podemos de... apostar entre nosotros? ¿Quién, vos, por ejemplo, Maxi, ¿quién decís vos? No me acuerdo el nombre, la verdad que... No es respuesta esa, Maxi. Periodista, dice. Bueno, digo cualquiera, a ver, este... Florencio Randazzo, me dicen acá. Lelita Carrió. No, ese que... Echarri. Echarri, bueno, vamos a ver. Yo digo Echarri también. Digo, es... Es Baraglia. Ah, mira, pues. ¿Lo vemos? Ahí está, sí. Es Pedro Alfonso y Osvaldo Laporte. La verdad que está difícil. Es imposible. El sueño bueno. De Pedro tiene ese pelo, ¿no? Sí, muy es bueno. Es inteligencia artificial eso. Claro, exacto. Está retocado. Sí, mirá, sí, Pedro Alfonso era. ¿Quién lo agarra? Eso. Pedro Laporte. No, mira, mira, mira. Le queda bien eso, mirá, sí. Unos años más, 10 años más, grande, o 20 era un pende viejo, lo miraba en el cumple de Marcela, qué fachero que es Pedro, porque estaba ahí, estaba muy fachero, le han sentado muy bien los años el guasito ese. Sí, no sé, que no me acuerdo qué edad tiene. 43. Mirá, no, joven, claro. joven. Che, mirá, Pedro Alfonso, así que no ganó nadie. Queda vacante el pozo, ¿eh? El miércoles volvemos a jugar. Era una estafa. El miércoles podés volver así. Bueno, yo vengo cuando vos quieras. Vos me decís, ¿crees que me quede con vos hasta el miércoles? Dale. Está todo el tiempo al lado. Era re pesado. ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué parte estás? ¿En donde siempre? No, en Bartolomé Mitre, ahí en el microcentro creo que es, ¿no? Ah, qué lindo. Cerca de Callao. Bartolomé Mitre, casi Callao. Mirá, ahí. Bien. ¿Qué te llevé? Bueno, no, llévame, a mí, si yo no tengo que irme. Congreso, congreso. ¿En qué viniste? En auto. Vamos juntos. Bueno, yo te agamba. Sí, pa. Ah, no. De verdad. Se ríe. Te llevo, boludo, sí. Ustedes están en auto, sí. Sí, estamos en auto. Estamos en auto. ¿Tan lejos de acá o cerquita? Y Nordelta, estamos medio lejos, pero bueno. No, pero no es tan lejos. En la noche nada lejos. De noche nada. ¿Querés que vamos a comer un asado después? Vamos. Me estaba en la casa. Salían todos en coche. ¿Querés que vamos a comer algo en tu casa? ¿Nos canta algo? No sé. ¿Te subís al auto y escuchás música o pones AM que querés enterarte de cómo salió Arsenal Defensa Justicia? ¿Escuchás cuarteto? Y alguna cosa escuché así, pero... Por ejemplo, así, ¿cuál es? Voy a decir, mira, este me gusta una vez sin querer. No, no es que no sé tanto, tío, la verdad. Escuché, bueno, Rodrigo, los clásicos, Rodrigo, La Mona... Los clásicos, no profundicé mucho. Pero escuchás una música así para bajar, si dices, estoy cansado. No, pongo la radio para no pensar en nada, que no quiero pensar en qué cosa poner, ¿viste? Pongo la radio. Claro. Mirá, ahí va. Y a mí me pasa eso en Netflix. Digo, bueno, voy a ver algo. Y me pongo a buscar, güey, hasta en el bosta. Pum, y no veo. Pero siempre hago lo mismo, o sea, entro a ver que no hay nada. ¿Y qué viste? O busco algo que ya vi. ¿Y lo último que viste qué? Vimos La Ira de Dios con Rubén. Bastante, la Ira de Dios. Ah, La Ira de Dios. Bastante, con Diego Peretti. Y antes de eso vi Doble Discurso, bastante bien también. ¿Con Peretti también? ¿Le viste? Sí. Son muy Peretti, vos. Sí. No sé por qué dio la casualidad que vi los dos. Primero que me parece un actorazo. Y segundo, dos películas en clave. El Doble Discurso, muy para ahora. También está bueno para verla antes de votar. Bien, ¿la viste vos? ¿No es la que sí. ¿Te gustó? Me gustó. Netflix tiene muchas cosas copadas, pero está bueno buscar con filtros, tipo. Ah, mira. Por actor, que te guste. Claro. Ah, mira. Está bueno, claro. Director, sí. Como que es más. Sí, sí, y no sí. Es como sí. Que ves cualquier cosa. Que... Hablando de actor, sí. Director, increíble la convocatoria que tiene Lionel Messi, todos los astros de Hollywood que fueron a verlo. ¿Lo viste? ¿No? Mal. Increíble, bueno. Tuvo Owen Wilson. Leo DiCaprio. Tuvo Selena Gómez. Will Ferrell. Bueno, Will Ferrell es uno de los managers. ¿Quién es el Mago de Black? Ángeles.
Ese no sé quién es. Will Ferrell. De verdad no comediante sé. Del carajo, a mí me encanta. No. Sí, 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 es en mana, sí, sí, tiene. Eric ahí. Greenberg. Estaba. Oh, después estaban de la NBA. Varios. Sí, 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 obvio, obvio. Decían que estaba no, Tom, el rey, el, Tom, no, los príncipes de Inglaterra. Sí, ¿no? También, sí, Tom Holland. Estaba Tom Paladino, Holland, el que jugaba en sí, Atena. Tobey Maguire, Jorge Rial, no sé, había un montón. No, un montón de gente. Matías Luisich. Escuchá esto, la otra vez estoy. Hago tiempo para buscar a mi hija del colegio, entro a un lugar para que ahí a la vuelta para tomar un café, un sándwich. Sí. Y veo uno, y lo miro bien, digo, ese es Jorge Rial. Viste, hacía mucho no lo veía. Y le digo a una de las mozas, ¿ese es Jorge Rial? Sí, es Jorge Rial. ¿Te fuiste a saludar? Y me voy a saludarlo y era otra persona. ¡Qué guacho! ¡No! ¿En serio? Te lo juro. Y cuando me acerco me di cuenta que no era. Pero la misma barba, el mismo... ¿Qué hiciste en ese momento? No, ese me mandó una... La moza, la moza una guacha. Sí, sí, claro. Te volvió la moza mal. Sí, sí, sí. No, no, pero estaba convencida ella. Y voy y le dije, no, no era. Ah, perdón. Me hice el boludo. No, es que te dijo en una jodita para Videomatch. No, me hice el boludo, pero era idéntico, idéntico. Qué feo cuando te pasa eso, ¿no? O cuando pensás que te saludan y no es algo que hacer. Sí, me como muchas de esas. ¿Ah? Sí, sí. Bien. Fuertes declaraciones. Me pasaba eso. Sí. Frente, por ahí saludaba. Sí. Y bueno, puedes. Y a vos te sí, pasa lo mismo, que te van a saludar y vos decís, no, no soy yo. Sí, también. No, tocan un bocinazo y vos crees que te están saludando vos. La de Cristian Sancho. La de Cristian Sancho. Cavani, sí, sí, estaba feliz. Me escribió Cristian Sancho hoy que estaba feliz, que la pasó muy bien y que lo sigue diciendo a la gente, igual que el Cavani. Que vuelva, va a volver. ¿Vino acá? Sí. Vino acá, vino acá. Igual mirá, ¿estás sentado en la misma ciudad que estuvo no, Cavani? No, estaba sentada ahí. Y Celeste Muguriega ahí. Oh, y yo acá. Javi, no sé si... ¿Quién estaba acá? Javi. Ah, mirá. Javi Fernández, sí. Yo, Javi, para mí estaba en el bailando también. Para mí que están para allá. Estos dos están allá. Por ahí bailando un poco. Reaccionemos al bailando. Está bailando Holder. ¿A quién arrancó? No, no importa. ¿Qué rating tendrá el bailando ahora? Me chupa un... No, pero quiero poder, relatar. Quiero que le vaya bien. Que obviamente sí, quiero que le vaya bien. Hay gente sí, muy querida ahí. Aparte, pero relatar un poco. Le da así, trabajo a mucha gente. Sí, así que viendo por sí, Marcelo. Vamos, ¿y cuándo vamos ahí? Vamos a caer un día. ¿Vamos ahora? Sería bueno. Sí. No, yo creo serio, que... Maxi, vos, si quieren están liberados... No, está echando, ¿viste? No, que no te nunca sientas... Nunca me pasó. Que... No, no te estoy echando. No, con toda la música que tenés. Toda la música no, que tenés. Tan mal cantado. No, te estoy echando. Yo porque estaba la pizza. Tan mal cantado. Ahora no me voy. No llega la pizza, no llega la empanada. ¿Viste? Cuando ya te empieza el bagre, empieza... No, con toda la música que tenés. No, bola, no, quedate. Ahora viene el dispositivo. No. Tenemos un pendrive humano acá de música, loco. Lo vamos a desperdiciar. Si nunca acá... Perdóname, no, tampoco te... No quise hacer esos malos chistes. No, buenísimo. Me cae muy bien Maxi Truso. Sí, me cae muy bien en serio. Me sorprendió, en serio. Una cosa es escucharlo. Que cante otra. Bueno, que cante otra. No, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es estar hablando con el vago y. Escucha, Maxi, ¿qué tenés ganas de cantar? Un tango. Lo que tengas ganas vos, ¿no? Que quieras decir, no, cantar una de. No, lo que vos tengas ganas. ¿Querés cantar Naranjo en Flor? Cántala. La que sepa la guitarrista un poco, Ornella. A ver, Ornella. Pero lucite, Ornella, ¿eh? No tiré un. Sorpréndelo. Sácalo de su zona de confort. Ah, sí, sí, sí. A ver. Pará. Instagram de Ornella, acá, mirá. Mirá. Ornella doble L, Piazzo doble Z. Ornella doble L, Piazzo doble Z. Es famoso Ornella, ¿viste? Ahí está. Me quería echar y la quería dejar Ornella. ¡Ah! Te descubrieron. Bueno, podés. No digas eso. Y me preguntan también acá, ¿no? ¿Quién? De Tracy también preguntan. Ah, mirá. No sé si habilitan. No, eso está. No, estoy cancelado. ¿Tenés no, algún, Maxi, ¿tenés algún género que escuches que tus seguidores nunca se imaginarían que escuchás? Buena pregunta. Me costó una banda de decirlo, te juro por Dios. Wow. Tengo que fumar. ¿Qué se te agarró una BL? La verdad que no... Sí, no, hay un todo. Tema de los nocheros que me cae de gusto, ¿me entendés? No, cualquier todo. Me gusta todo. Me gusta el folclore, me gusta el tango. El tango me gusta mucho. Ahí va. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van... Marcando mi reto. Ya le mandamos por la cara. Son las mismas que alumbraron en su pálido retón. Tantas horas de dolor. Y aunque no tuve. Muy bueno, ¿no? Muy bueno, no tenía esa. No tenía. 2 años laburando con él todas las noches. Y sé mover las orejas, mira.
Eso tampoco, no. Nunca lo mostraste no. En el teatro. Es que por ahí hay cosas que me las guardo para mí. Esto para el teatro va, ¿no? Esa, el teatro la rompe. Esto, esto llenás un River, ¿eh? Nos veremos este verano, sí. Sí, creo que sí. Sí. Y si no, bueno, fue. Él vio la comedia. ¿Te gustó la comedia? Sí. ¿Te gusté? Sí. ¿Del 1 al 10? Buen personaje. Te voy a ser sincero, no te conocía. ¿Viste? Lo mismo. Me pasó. Y lo conocí después de esa hora y me gustó mucho. Ahí está. Mira, él tampoco te conocía. ¿La obra del cuadro? Te lo juro. ¿Cómo? ¿La obra del cuadro? Sí. Sí, la del cuadro. ¿La viste también? ¿En serio? ¿Y te gustó? Romina me hizo subir al escenario. Es verdad, vos sí que le veía cara conocida, no, boludo. No, vos sí. Sos amiga de Romina. Sí, claro, me acuerdo. No me acuerdo. Te juro por Dios que le tenía la cara. Me acuerdo. ¿Pero por qué no me dijo antes? ¿Por qué no lo dijiste cuando llegaste? Claro, amiga Romy. ¿Hace dos horas que estoy pensando? Qué grande Romy. También amiga Ignacio. Este, no, mirá, mira, claro. Claro. Todo el mundo habló conmigo. Familia. ¡Vos sos mi prima! Sí, sé quién soy. ¡Mi sobrina, la mejor! Después, cuando lo hicimos acá en el Broadway, de por ahí... no sé si la mejoramos, pero le dimos por ahí un par de cosas. Salió otra cosa. Muy linda igualmente. Sí. Así que dale. Pero bueno, mirá vos sabés que me... Te juro por Dios que la miré. ¿De dónde la habré visto? Y es verdad, cuando estuvo ahí con Romina. Ahí me sacó la gorra, me colocó. Pero ahora que te veo, sí, sí. ¿Te puedes sacar la gorra un segundo para que nos ubiquemos un poquito más? ¡Claro! Era ella. Te hubiese sacado la gorra antes. Es muy de los Beatles esa. Sí, está muy bien. Romina le gusta mucho. Yo me pongo sombrero porque él es para mí, o sea, él es una galera. Sí. O sea, vos decís Maxi Truso y a mí se me viene a la cabeza. La galera. Ahí me decís galera y se me viene Pachano. Una voz tipo... No, sabes más. En inglés... Y con una personalidad importante, y digo, una galera. Es lo primero que se me viene a... Tipo, Shakira se me viene a la cabeza una mujer rubia. Que... Bueno, Hijitus también tiene una galera. Es como la marca, el sombrerito de Hijitus. Claro. Mirá que la verdad que... Es hermoso lo que te dijo. No, por eso. Sí. Me emocionó, No lo digo de corazón esto, ¿no? Mirá qué bien. Aparte, es alguien que... Ornella dice las cosas que piensa un poco, y es alguien que apuesta mucho al arte. Mirá. Eso es importante. Abrácense. Estamos acá. Abrácense. Pues yo no quería venir. Me encantó. Bueno, un tango, no sé, lo que quieran. La canción que se luzca la voz de Max. Se luce a cada instante. ¿Cuál sabemos? Ponele a ver. Let it be. ¡Oh, qué temazo! Let it be. Y la corté de tiempo en el medio. Ah, la arruinó el tema así. Let it be. Let it be. Un poco de cumbia villera en el final y ya lo destrozamos por completo. ¿Eso te hace acordar, quiz? No, eso me hace acordar. Anduve cinguista, no sabe que. Seco y duro como talón de tortuga. Seco y duro como talón de tortuga. Es muy esperanzado, bueno, porque me acuerdo cuando. A ver. Ahí va. Let it be. Bueno. When I find myself in times of troubles, Mother Mary come for me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkest hours, she is standing right in front of me. There must be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, speaking words of wisdom, let it be, yeah. Other times I've been worried, I have to find I'm sorry, I have to find I'm sorry. But as I've had, lo que es la soledad tendrás que ver. Si un amigo no está para saber lo que es la soledad, tendrás que ver. Si un amigo, speaking words of wisdom, let it be, let it be. ¡Bravo! Castellano. Sí, la eso parte es de Flaco Spinetta. De Flaco Spinetta. De mazo. De almendra era. Sí, de almendra. De almendra, sí.
tema de fotos. Temazos, si los hay. ¿Qué hacemos hablando nosotros? Dejémoslo sí, cantar. Sí, sí, sí. Lo fuiste a ver a Paul McCartney en vivo, sí. Sí, lo fui a ver. Lo fui a ver acá. ¿Qué? Dos veces lo vi. Yo muy también dos buena, veces, buena, sí, sí, maravilloso, maravilloso. ¿Y a Flaco Spinetta lo llegaste a ver? No lo conocí nunca, ¿no? Me ayudó en esta cosa que te conté. Ah, ¿te conté algo, no? ¿La anécdota? No. Ah. Empecé con la música en Argentina gracias a Spinetta, pero sin conocerlo. Mira. Porque estaba tocando yo con una banda en un festival medio under y me vio Zucker, Javier Zucker, un sí, DJ, sí, gran, sí, y me fenómeno. Dijo, y me gustaría que vinieras a hacer unos demos, a cantar, a meter unas melodías en un disco que estamos haciendo, que o sea, el proyecto de Poncho, ¿no? Claro. Y voy y grabo unos temas, y grabo un tema. Era un demo, viste, grabo una canción y después la cantó Spinetta, ¿no? El tema se llamaba Tantra Sky. Y Spinetta le dijo a ellos, llámenlo chicos porque con este chico puede andar. No, te lo digo, te lo cuento así porque me llamó el manager. Y el manager me contó, me dijo, llámenlo a él porque por ahí pueden hacer algo más con él. O sea que él habló bien de mí. Sí, qué bueno. No, lo digo por esto o no lo digo porque. Pero él habló bien de mí. Que otro músico a veces hable bien de vos. No es tan fácil. No, no viste por ahí porque. Obvio, pero por obvio, está distraído. Sí, sí. Y habló bien de mí y me llamaron de vuelta a los managers. Qué crack. Cruz Pereira y todos esos. Me llamaron este. Y me dijeron, tenés que hacer un tema con Poncho. ¿Tenés alguna melodía, alguna idea armada? Y armamos ahí, Please Me. Pues ¿sabés qué me acuerdo? Hace muchísimo tiempo escuché un tema de Poncho. Era un, perdón, ¿qué es lo que era? ¿Como un grupo? Sí, un grupo. Era un grupo electrógeno. No, porque me acuerdo que lo escuché, era un DJ. Tema... No, era Javier Zucker. Javier Zucker, el grupo electrógeno, pues se lo digo yo, sí, sí, siempre sí. A ellos, viste, como decían, grupo electrónico. De, Javier es un crack. Javier, que es un gran Zucker. DJ, un gran DJ, son los mejores DJs de Argentina sí, y de Sudamérica. En serio, ¿cuál es el habrá sido el tema que me gustaba mucho? Lopatín, Leandro Lopatín, claro. Y un amigo de Javier Zucker, que trabajaba mucho con él, que era tenía parte del... Había trabajado con Javi en otro sí. Grupo. ¿Cómo era el tema de Poncho que era? Había uno que me cagaba de gusto, pero lo escuchaba siempre. Sí, 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 mal. A ver, lo estoy buscando. ¿Cómo era el tema de Poncho? Que era un hit. Ese, Please Me era. Sí. Bueno. Please Me era esa. Please Me. Era. No, 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 pero pensé no, que era no, otro. Pero... No, no, había otro. Sí, no. Sí, sí. Había otro por ahí, había otro. Sí, sí. Sí, sí. A ver. Claro. Nah, son amigos, boludo. Son amigos. Se le manda un gran abrazo a Javier, a sí, Leandro sí, Lopatín. Sí, sí. Claro, qué boludo. Claro. El otro chiste, ahora viste tanto. Los jugos de naranja, viste. Pero bueno, Fabián, un amigo también. Y le mando un abrazo a los tres. Después viste que la música te lleva por otros lados. También después armé la carrera solista, digamos, ¿no? ¿De, claro, qué, claro. ¿De qué época era Poncho, más o menos? Nah, del 70, 1970. No, no, hace poco, 2010, no, sí. 2010, digo. Mirá, 2010, poco, sí, el poco. Tema despegó mucho con la publicidad de Fra Vega. Mirá. Claro. Se conoce el tema de... Claro, sí, señor. Darín, que estaba en la publicidad. Sí, señor, sí, señor. Estoy riendo, estoy contando un poco las cosas para divertirme. Sí, sí, no, sí, no, sí, estoy sí, sí, me acuerdo nadie, bien. ¿No? Me acuerdo bien. Creo que hay audios, señor Buda, cuando sí. Usted disponga. Mira, acá llega uno. A ver qué dice la gente. ¿Qué haces, Pachi? ¿Cómo andás? No puedo creer que esté Maxi Truso. Sí, Richard. Top of the top. Tenés a un... No sé, tenés a uno de los más grosos de punta del planeta, man. Es el soundtrack de mi fucking life. Mira. Maxi, ya has musicalizado noches enteras, Nothing at All y otras cosas más. Pachi, sí. Invítalo a Maxi a casa, que vengan con todos, que vengan no, con no la guitarrista, que vengan con... Con la mujer, vengan todos a casa a comer. Vamos, pero maestro, todos maestro. Dale, ok. Bueno, beso, me invito a comer, está bueno. Pachi, tenés que invitarlo Richard. A este programa. Chao, Richard, un beso. No, no, que, él también vive en Nordelta. Ah, mira. Este es Richard. Richard para mí van a llegar las pizzas un ratito antes que termine el programa. Llegan las pizzas, llegan las pizzas. ¿Pidieron pizza, en serio? Mira, el mejor es Guaymallén. Si para mí. Teníamos hambre, estábamos ilusionados. Lo único que tenemos el bajón es el Guaymallén. Por eso te decía, si quieren ir, acá hay un chino enfrente. Ahí son anti-pop de los otros programas. Mira, Tracy se agarra la cara. Perdón, en serio, I'm so sorry. Encima parece una bolsa de rap y todo el tiempo pienso que llegó la comida, ¿me entiendes? Sí, está mirando acá. Sí, todo bien. Que cuente algo Tracy, que diga algo. No llegan las pizzas. Tracy. ¿Alguna cosa interesante? ¿Un tema de Irlanda que te guste mucho? ¿Qué no es la cerveza? Favorite food, Tracy. ¿Another comida, beer? Favorita. Comida, no, me gusta muchísimo. No, la carne acá, muy buena. Claro. Muy buena.
¿Algo más barato? Cocinado no, cocinado no siempre muy bien, pero muy rica la carne, sí. No, pero ese es muy exigente, ¿eh? No, okay. No, no soy muy exigente. Se pago, es digo, sí, el servicio. Ah. Ok. Parece una cosa normal. No, okay. Pero dígale. Chicos, si se van a pelear acá, no tengo. Dense en un tiempo. Siempre nos peleamos acá. Dense en un tiempo. Si se pelea, que se peleen al aire, boludo. Como buena irlandesa, tomás un poco de whisky a veces a la noche. ¿Quién? ¿Yo o Maxi? Sí. No, tú. No, yo no. ¿Y Maxi? No, tampoco. No, viví en Roma, en Italia, por más de 20 años. Ah, mira. Mi gusta muchísimo la cultura, que la cosa importante es tomar bien. Mira. Bien. Ajá. Y siempre con la comida, porque claro, los jóvenes de hoy, sí, y también nosotros a veces tomamos sin comer y después no, sí, se complica, sí, sí, no, bueno. La no cosa es bueno. Es comer y tomar juntos, sí, si la tomás, cosa sí, vale y contra bien, sí, no mezclar las cosas. Y contrarrestar también un poco de alcohol, un poco de agua, un poco de alcohol. Sí. Half and half. Sí. El café sirve siempre también. El café también. El mate va mucho de moda en Europa, sí, también. El mate ahora se puso de moda en Europa. Todo el mundo de Messi va de moda en todo el mundo en este momento. Hay que vender mate, hay que vender un cielo allá. Sí. No la estamos viendo. No, termos, mates de cuero, sí, sí, como te gustan a vos. Mira, pasó así como si nada, ¿viste? Mal. Pero fue como yo venía pasando por adentro de la cancha, estaba marcando la línea, pum, piedras en la jeta. Sí. Bueno, creo que hay unos audios más. A ver. Hay uno más, ¿eh? Después hay un juego también, creo no sé. Papachu, te borra un beso grande. Soy Augusto Ojeda. Ay, lo amo. Augusto, qué divino, un beso enorme, querido. Hola, Pachu, saludo a toda la mesa, habla Chiqui de Rosario. Vamos, Chiqui. La verdad que desde que los veo me cambió la vida. Mirá. Me quedé sin laburo, pero bueno, un daño colateral. Ahora limpio parabrisas en Córdoba y Oroño y bueno, mientras les cuento al cliente un chiste de ustedes. Bueno, bien, pero gracias, no dejes ser. La vida es una mierda. No dejes ser un emprendimiento, ser tu propio jefe. ¿Está bueno? Chiqui. Sí, bien. ¿Qué más quieres? Artista y todo, loco, salió completo. Eso es muy cortito, como que. No, esto anduve con problemas, payo. Anduve sin guita, anduve a los saltos como maíz en sartén con aceite. Colorado. Se duerme Tracy, ¿eh? Sí. No entiendo. Más complicado. Mejor. Payo, más complicado que Drácula con brackets. Ya, yeah, bueno. Ese, Tracy, ¿lo entendiste? Un dialecto cordobés, ¿eh? No. Claro. Yo trato de explicarle y a mí tampoco me entiende, digamos. Y si hablamos, lo da igual, culiao. Yo sí, de verdad, sí. No incorpores el culiao. El culiao es precioso, boludo. Para mí tendría. Pero cada vez estamos copando más, ¿viste? Mira, ahora, por ejemplo, en la música se está empezando a escuchar mucho cuarteto. Sí. En Francia dicen que escuchan el cuarteto ahora. ¿Me estás jodiendo? Sí, me lo dijo un tipo, un amigo mío me dijo que están escuchando cuarteto y que lo cantan ellos arriba en francés. No es verdad, no es un chiste. Esto. Oh, mirá qué viaje. ¿Hay algún jugador cordobés en Francia? Que porque siempre contagiamos nosotros con los jugadores. Sí. ¿Se va a tomar un mate? ¿Cómo nace el culiao? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? No tengo idea, boludo. No, viene, no sé. Nace de un pibe y una mina. No. Sí, lo pensé. Pero me quise poner por a fondo. No sé dónde viene el culiao, pero es como. Sí, sí. No, pues yo tendría que saber eso, ¿no? Siendo de Córdoba. Claro, a ver, poné Moogle. Está muy mal. A ver, al principio lo tomaba como algo agresivo. Sí, Paván se está bardeando en el chat. ¿Quién te dice? Se está bardeando con la gente en el chat, Paván. Sí, pues además se bardea, pobre, está enfermo. Poné bailando, ve qué tal están las bailarines. Mira, ¿le dicen que están en el bailando? Sí, están en el bailando. Y la gente lo bardea. Grande, Pavar. Le mandamos un saludo a Pavar, que se mejore. Agus Pava. Saludo, Pavar. ¿Vos fuiste Pacho bailando? Sí. ¿Estuviste bailando? Sí, estuve en el bailando. ¿Bailaste? Sí, sí, sí. Mirá qué bien. Igual lo... ¿Cómo era la experiencia? Casi ganaste. No, querían que gane, no, yo no. Querían que gane, pero bueno, que me quería ganar. No, porque había bailarines de verdad, yo no. A mí me gusta bailar, pero me gusta bailar de suelto. Vos bailás muy bien. No coreográficamente. Claro, si le pones una coreografía, viste que se dice un paso este, ahora. Y más cuando una bailarina que la rompía, Flor Díaz, le manda un beso. Vos bailás muy bien, Pacho. Yo te he visto bailar en la temporada, tanto en el teatro, digamos, como en un acting, digamos. Sí. Y también en las... En los boliches. Al principio de Zebra, cuando apenas arranca Zebra. Y la verdad que me sorprendiste. Tenés un movimiento de cintura, y no quiero sonar mal, pero tenés una linda cola también. Gracias. Bueno. Zarpada linda cola.
Y unos ojos preciosos. Gracias. Mal, gracias. ¿No? Pero una cola. Claro, sí, sí, nos conocemos. Ojalá yo llegue a esa edad con esa cola. ¿Cómo te fue, Pacho, con el bailarín? ¿Con qué? ¿Con la bailarina? Muy bien. No, bailando, ¿cómo te fue? Bien, muy bien, muy bien. Bastante, sí, pasa que mi bailarina se iba a trabajar, le salió un trabajo importante y dejó. ¿Te dejó solo? No, no me dejó solo. Me dice, te van a poner otra bailarina. Le digo, no, no, yo. Con otra, no. Me crié con esta, tengo la onda. Qué con conservador ella. También, ¿no? Y seguí, no. Para mí se pero te entrena mucho, ¿no? Y me entrena sí, mucho. Obviamente, bueno, sí, obviamente, ¿no? sí. Todos los días. No, bueno, pues haces ejercicio también y te mueves. Pagan bien, ¿no? Sí, eso no me acuerdo. No, digo, no. Bien. La verdad, lo que quieren son... Compraste dos casas, Pacho, con eso. Dale. No. Dale, Pacho. Ni una puerta compré. Vendí un calefón, al contrario. No, todo bien. No, pero la pasé bien. Sí, bueno, lo importante es que la pases bien, porque por ahí, viste, cuando la pasas mal... Obvio. Puedes decir, ¿para qué estoy acá? Exacto, o sea, lo peor es eso, sentirse incómodo en un trabajo. Bueno, le voy a decir, ¿para qué agarré esto? ¿Por qué dije que sí? Yo tengo claro. Sí fácil. Mirá, Javi, mirá, Pava. Mirá, Javi, para. Ya. Tengo sí fácil. Subiste en un gran hermano. Sí, por eso te digo, tengo sí fácil. Ahí te divertiste un poco. Una semana después me rajé, aparte estaba mi viejo enfermo, me pedí. Qué locura. De ir. ¿Y pero cómo estaban encerrados todo el tiempo o no era verdad? Encerrado todo el tiempo, sin saber. Te das un poco de cuenta de la hora de la cual estás, porque te levantaban, porque vos sabías que había a la mañana había un programa que. No daba la cámara a todos durmiendo 11 de la mañana. Claro. Entonces, arriba, viste, te despertaba. Entonces, gran hermano, tenés que hacer las compras. Ah, gran hermano, joda. ¿Qué pasa, gran hermano? Sí. Ah, así te da, gran hermano. Dejá lo que quiera, loco. Me sentía muy boludo hablando con gran hermano. Era una cosa, digo, ¿en serio tenés que hablar como si fuese Jesús así? ¿Gran hermano? Sí, ¿así? Sí. ¿Abuelo, sí, sos vos? Sí. No lo podía creer, te juro. Hola, Pachu. No lo podía creer. ¿Eh? El Roña Castro, Hernancito Caire... Para mí tendría que haber una. Lucino Badalá, que murió hace poco, pobre. Tendría que haber un gran Luzu. Que por ejemplo te diga. Dolores Moreno, sí. Había Carlitos Nair, estaba Amalia Granata, Cintia Fernández, Nino Dolce. Nino Dolce. Sí, una qué jugador. Una interesante. Sí. No me acuerdo, vi la televisión y lo vi, te vi una vez. No, ¿sí? Robert De Niro no vino, no quiso. No quiso. Se fue de la casa enseguida. No. Tenemos algunos audios más. Hay algunos más. A ver. Después hay un juego que no sé si lo van a jugar Maxi con Camilo o no, juego yo. Sí, re. A ver. La verdad, prueba de fuego. Se está durmiendo en vida iba Tracy. A escuchar a la gran. El castellano. No, que entiende aprendiendo. Perfectamente. ¿Qué te a ver, a ver. Día por día. Bien. Bit by bit, step by step. Dice que. Paso a paso, sí. Giorno bien. Per giorno. Jornada por jornada, día por día. ¿Qué más? Nosotros te traducimos. Vos habla y nosotros te vamos a traducir. Basta. ¿Qué tengo que decir? Sorpréndenos. Estoy un poco cansada. Sí, fue un día muy largo. Fue un día muy largo. Sí. Sí. Bueno, por eso sí. Temazo, bien, excelente. Lo quiero para el ingreso de mi hija en su cumple de 15. Sí, excelente. Es medio comedia musical también. Comedia muy Tracy y canta. Sí. Re bien. Lo canta muy bien. Exacto, se ve. ¿Conoce a D.H. Tracy? ¿En serio, D.H.? ¿Conoces a D.H.? Porque Dublino es muy pequeño, ¿no? El Irlanda es. Claro. Estamos en 3 millones de personas, más o menos. Uh-huh. 1 millón de niños. Bueno, un millón de. Sí. Personas adultos muy grandes. Como nosotros. Un millón de la población de laboratorios. ¿No? Mira vos, qué grande, DH. Sí. Wow. Sí.
Sí. Crack. The Kitchen se llama el lugar en Temple kitchen. Bar. ¿Y Dublin. Cómo está la economía en Irlanda? Bien. Un poco cíclico como la economía argentina puede ser. No creo que tan así, Reina. No. It's impossible. No. ¿Te recordás la época de la tigre céltica? ¿De la quién? Tigresa de Acuña. The Celtic Tiger. The Celtic Tiger. Sí, la tigresa. El boom económico irlandés. Sí, después. Sí. Oh. Así. Sí, me acuerdo qué pasó. Sí. La economía muerta después. Mira. Bueno, como Mel Gibbs. La de Camilo. Bancarrota. Pero, me encanta cómo entran, boludo. Son perfectas, boludo. Escuchame una cosa. Mira que no pensé que estaba mejor. Mira. Sube y baja, como. ¿Y las pizzas? Las pizzas te las debemos, Camilo. Ah. En serio. Lo que pasa es que falló Javi Fernández. Yo creo que me tendrías que llevar a comer después. Parece que quedé ocupado. Sí. Yo llegué de Uruguay. Yo me tengo que ir a mi casa. Mira, te agradezco. ¿Cómo anduvo Uruguay, Pacho? Pero... No contaste nada. Muy bien. Muy bien anduvimos. Sí, salvo. Metieron. Tres noches en Montevideo. Sí, viernes, sábado y domingo. Bueno, el Teatro Metro. El cariño de la gente es impresionante. Tres funciones en Uruguay son como 36 funciones todos los días. más o menos. Por ahí. La gente nos dice. A ver. La verdad, emocionado. Nunca pensé que en vida iba a escuchar a la gran cantar en inglés. Hermoso homenaje a los Beatles. No es a la gran. Escucha. Un regalito para la mesa ahí desde Villa Jinf, Entre Ríos. Muy bueno. A ver si se mueve un poquito lo que sería Walterio. Dale, papi. Es un tema de cancha. Un poco. Sí, de la bombonera. ¿Qué carajo vino? El que no alienta instituto. Perdió instituto, ¿no? Sí. Sí, bueno. Pero al último, no me decís, fue un resultado. Sí, lo vi. Ahí te das cuenta que el fútbol es injusto. Bien compacto. Hincha de Instituto de Córdoba, sí. Señor. Re injusto el partido. ¿Uno más? Luciano Castro, para mí es Luciano Castro, no, clarito. No. Temprano llegó. Ya se le cayó el pelo a Luciano Castro. Pedro Alfonso, no ganó nadie. Pachu querido, hola. Acá saludo desde Vancouver, Canadá. Un abrazo para todos. Vancouver. Muy bueno el programa. Muy bueno. Nunca de Vancouver, Canadá. Sí. Vancouver. ¿No queda en Canadá, Vancouver? Sí, queda en Canadá, Ontario. ¿Sí, en Canadá? Okay, claro. ¿Toronto es Canadá, no? Toronto también, ¿no? También, sí, claro, sí, está sí, al lado de... Ah, bueno, Ontario, pero no hablemos solamente Ontario, de Vancouver. Ontario, Quebec. Lublin, Prince. Quebec. Sí. Mira qué grande, ¿eh? Un abrazo grande a toda la gente de Canadá. Ya iremos por allá. Ahí tengo un amigo. Tengo un amigo que hace 4 años que está en Canadá. ¿En serio? Sí. En Canadá está, sí. Claro. Una más. A ver. Hola, Pachu. ¿Cómo va? Bien. Un beso para todos. Todos gracias. Unos genios. Le mandas un beso y un saludo a mi hijo Joaquín, que te está escuchando. Así se pone contento. Un beso para todos. Gracias. Joaquín, un beso enorme. Anda a dormir, ya es tarde. Hacerle qué caso tarde a ya cuenta Joaquín, ¿no? Sí, debe tener una criatura. Besote, Joaco, querido. A mi hijo, Cabio, lo hacemos dormir más temprano. ¿Cómo está tu hijo? Bien, re bien. ¿Cuánto tiene ya? 4 meses, Lolito, y 3 años y 3 meses, la Pachi. Y ahora le estamos generando la rutina de que se duerman entre las 7:30 y las 8:15. Ah, bien. En cualquier momento lo hacemos dormir mediodía, así hasta el otro día, porque ya empalma con el jardín, ¿me entendés? Yo le dije, Gil, me parece muy temprano, 7:30, Julio. Lo hace acostar con la chocolatada, claro. Digamos, o sea, con la merienda lo está acostando. Tremendo. No, es que me canso. Y como no estoy tanto yo. Son divinos, son dos muñecos, hijos. Sí, son muy hermosos. Divino. Han salido el padre. Sí, unos faroles divinos, la Pachi divina, es una cosa. Te ama vos, pero te ama en serio. Sí, la extraño mucho, en serio. Sí, te quiere mucho. Después le vamos a mandar una foto. Bueno, uno más. ¿O no? Hola, Pachu, habla Roxana de Montevideo. Mira. Quería agradecerte porque el sábado pasé un momento hermoso. Fui a mi hijo de 29 años que se crió toda la vida con mis cuentos de Videomatch, de show de Videomatch, en fin. Y toda esa época hermosa. Y para mí fue muy, muy, muy emotivo vivirlo con ustedes y con mi hijo. Te agradezco la foto y te agradezco que sos como arriba del escenario abajo.
Gracias. Gracias por la persona divina que sos. Un beso de Uruguay. Un beso enorme, qué divino. ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, arriba, Uruguay! ¡Vamos, arriba, vos! ¡Arriba la celeste! Gracias, en serio, gracias a Pacho, a, vos. No, a Pacho no le gusta eso, pero Pacho es reconocido, como aparte como gran humorista, como gran persona. Sí. No, gracias, o sea, la gracias. Gente que lo conoce sí, y lo trata termina sí, diciendo eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo no estoy gracias. Muy de acuerdo con eso, pero la mayoría... Es una persona muy generoso, es muy generoso. Sí. Beso grande, beso grande. Qué lindo, la pasamos muy bien en Uruguay. Así que gracias a vos, a tu hijo y a toda la gente que nos brindó su cariño el viernes, sábado y domingo allá en Montevideo, en el metro. Sí. Este, tenemos algunos más. Hay un juego muy interesante. Qué ligero que está el quiz hoy, ¿eh? ¿Se ahogó? ¿Se ahogó? Ay, no, hoy perdido? Me siento medio más perdido que pelícano en boliche de flamenco. ¡Ja! Igual hay que acordarse todo. Sí, sí. Es una cosa, ¿sabes? Son muchos. Sí, sí, sí. Más transpirado que qué. ¿Qué? Otra vez con eso. Me gusta más transpirado que qué. A ver, ya te puedo decir. Ya. Pará, ya te digo. Se inventa en el momento, ¿no? Esto es todo el momento. Tiene inteligencia artificial. Más transpirado que hormiga colorada olvidada en el microondas y le pusiste 7 minutos. Era larguísimo. Bueno, estás exigiendo demasiado. ¿Te gustó? Uy. Ahora que tengo. Ay, ando más golpeado que Flipper tildado. Claro. Son muy buenos. Bueno. Las bueno. ¿Tenés un Flipper en tu casa o no? No. ¿Qué es lo más loco que tenés en tu casa? Y voy a decir, ¿por qué tengo esto? No. Sí, sí, decilo, decilo. No. Rock and roll. No, escuchame. No. Pero que coleccionabas algo de chico, estampillas. Lo más loco que tengo en mi casa. Sí, qué cosa que guardás, esto lo puedo vender. 8000 discos tenés. Todo loco en mi casa. Me gusta vivo con todo loco, no hay cosas normales. Bueno, vamos. Tracy, en la moto, yo soy un loco. ¿Qué yo moto soy, tenés? Yo soy una Harley Davidson. Ah, mirá, violeta. Qué bueno. Ah, ¿una cuál? Harley Davidson violeta. Una hay foto en el Instagram. Fatboy. Una Fatboy. No, tuve Fatboy, sí, maravilloso. En Instagram podemos ver si tiene la no, moto. No, pero digo que yo soy un pibe, yo me considero un poco un personaje complicado, pero pensé que era más simple, pero después me di cuenta que no. Mirá. Y me gusta rodearme de cosas locas. Ajá. En serio, no lo digo de verdad. Mira, mira. Sí, sí, sí. Y me gusta que... Que circule la energía, que haya ondas. A mí me parece todo muy normal. Mira, parece sí. Normal todo. Está bien. Y cada uno con su punto de vista. Claro, porque en realidad en el mundo de los locos todo es normal. Claro. No somos tan locos. Uy, qué locos. Definición que tiré, boludo. Una remera que tiré eso. Un tatuaje acá. Me dieron ganas de llorar después. No, pero digo... Creo que hay que siento que hay etapas que hay que buscar un poco. La creatividad está muy unida un poco a la locura, lo que decimos ya. Locura significa un poco lo que trasciende el protocolo, ¿no? Sí, claro. Sí, coincido. Lo que trasciende el protocolo. Sí. Por eso lo dije, son miradas sí, simpáticas. Entiendo. Sí. La etiqueta. Claro, un poco eso. Y la pregunta igual... Fue una pregunta interesante y todos tenemos que preguntarnos qué es lo que más tenemos de loco en nuestras casas, ¿no? ¿Vos qué es lo más loco que tenés en tu casa? Tengo un... ¿Cómo se llama? No sé el nombre... ¿Dónde se le ponen las monedas en New York? El chanchito. No, chanchito no. El... ¿Un tiramonedas? ¿Tragamones? No, para los autos, para el estacionamiento. Un parking. Un parquímetro. Me gustó una vez, me lo traje... Yo tengo un changuito. Grande, sí, original, ¿eh? Increíble. Bueno, no, muy bien, ¿qué? Parece. Un changuito. Un changuito. Sí, 4 meses tiene. No, un changuito de súper. Changuito de súper. Me lo cagué un día porque estaba cansado de... ¿Y qué le tenés? ¿Lechos? ¿Qué le pusiste dentro? ¿Potus? No, cuando voy a hacer las compras, voy al auto, tuc, y hago un solo viaje, ¿me entiendes? Está bueno. Ah, está bueno, sacás de la cochera. Sí, yo lo pedí prestado, pero no me alcanzaron a escuchar y me lo llevé. Mirá. Pero yo le dije, ya que nadie se hace cargo el changuito este, me hago cargo yo. Sí, lo pongo sí, a nombre sí. Mío. No, pero también hay un auge. Yo creo que todos buscamos a veces un auge de buscar cosas que nos incomoden o nos hagan mover algo, nos hagan aprender cosas. Y creo que esto por ahí, es verdad, para eso coleccionamos cosas. Buscamos rarezas un poco a propósito también sí, para sí. Los artistas, ¿no? Como ustedes. Qué rosarios bien. Coleccionar, ¿eh? Que me hace acordar, colecciono rosarios. ¿Rosarios? ¿En posta? Serio? No, hablo en serio. Muchos. Tengo una banda, sí, sí. Es más, cuando los miraba decía... ¿Fuiste al Vaticano? ¿Fuiste? Sí. Tengo agüita bendita. Agüita no, agua bendita.
Agüita, porque es chiquito el pato. Me acuerdo que una vez fui al Patic. Me acuerdo que una vez una señora me dice, ¿me regalas un yo trabajé en el Vaticano mucho tiempo. ¿En serio? ¿Qué hacías? No, levante. Ponía música a las 3 de la mañana para el Papa. Atención, LAM. Sí. No, trabajé mucho tiempo ahí en los museos vaticanos. Ignacio sabe trabajar. ¿En el museo? Wow. El museo. ¿Y qué hacías? Y de todo. Fanaba pintura. Decime una cosa. La otra vez vi la película El Exorcista del Papa, justamente. Sí, no, Juan Pablo II hizo un exorcismo. Claro. Pero con todo, es verdad, hizo un exorcismo. Claro, y esos libros, eso está todo documentado. Se guarda. No estaban filmando el exorcismo. No, pero las películas muestran. A ver, las películas por ahí pueden inventar. De la vi, la de. Pero. Russell Crowe. Él hizo un exorcismo, le trajeron una persona alemana, una chica alemana, que habían probado ya con todo tipo de cura y no. Medicina, no, todo lo que. No la podían curar, ¿no? Y la llevaron al Papa, y el Papa fue el único exorcismo que hizo en su vida, Juan Pablo II. Se lo entregaron a ella y le dijeron, estaban en la oficina, estaban los cardenales, y se empezaron a asustar porque se volvió completamente loca la chica. Empezó a tirar todo y se volvió muy, muy loca. Hicieron el protocolo del exorcismo, y cuando lo hacen no funciona. La chica seguía completamente loca. ¡Psicótico! No. El demonio adentro. No, ¿y alguien le dijo algo? Después el Papa le dijo, mañana... Disculpa, me confundí. Pensé que era la comunión. ¡Está despachada! Y el Papa le dijo, esto me lo contó el secretario. El Papa me lo contó, me dijo, y le dijo, esta noche voy a rezar por vos, y ahí se curó. Y se curó para siempre. ¿Solamente rezando? Le dijo, esta noche voy a rezar por vos. No, y se curó en un momento. Dijo, esta noche voy a rezar por vos, y se curó. Le dio una bendición y se curó. Mirá vos. Qué poder. Yo creo. Hay que creer. No, yo también creo. Sí. Creemos. ¿Y vos, Juancito, crees? No, la selección de Bielsa de Uruguay. Sí. Más o menos igual. O sea, no creía hasta que una vez una amiga que tenía un santuario, un banda en el fondo. Fuimos. Ah, estamos hablando de un banda, ¿no? No estamos hablando de Benito Jesús, la Navidad. Y acogotaste la gallina. No solo había un tronco con sangre, que claramente había matado una gallina ahí, sino que quisimos grabar unas historias y salieron todas rotas, todas glitchadas. Eso es lo que para mí no tiene explicación. Lo más loco que pasó fue eso. Ay, brujazo tu amigo, culiao. Todo lo que grabamos salió todo roto. Son mentiras, estoy hablando re bien de tu amigo, lo amo. Mirá, qué loco. Mirá vos. Tracy, ¿tuviste alguna, crees? Debeo, el diablo. Paranormales. El diablo. Paranormales. Exorcismo. No, en el diablo. Para mí, los demonios sí existen. Uh-huh. Está a nosotros a tenerlos lejos. Mira. Bien, muy bien. Sí. Muy bien. Para mí también hoy el celular es peligroso. Es un camino, un elemento rápido para llegar a las personas un poco frágil, ¿cómo es? En modo muy rápido, ¿no? Nada más, tenemos que ver care of each other. We have to take care of each other. Dejarnos llevar un poco por las redes sociales, todas estas cosas, ¿verdad? Te vi endemoniada una noche en Córdoba. Sí, no quiero hablar de eso. Mejor. Creo que hay algo más, pero no sé definirlo. O sea, ponele, me hice los registros akáshicos, me sirvió. ¿Registros? Registros akáshicos. ¿Akáshicos? No sé. Se sacó el registro akáshico. Googleen y busquen. O sea, okay. Más o menos es... hay una akasha, una información universal, y vos podés abrirte los registros akáshicos con una persona que esté apta para eso. Y es información que vos estés apto para recibir en el momento. Mm-hmm. Pero es una cuestión... Puede ser de tus vidas pasadas. Claro. Solo de tus vidas pasadas, sino qué en viaje. General. A mí me sirvió. Yo no creía nada. Que voy a... Ya, no me cuente, culiada. Pasá. Sí, yo no creía en nada. Pasá, sí. No. Mira, no sabía eso. Sí, ¿qué te a mí me sirvió? Muy interesante. O sea, fui sin creer y totalmente... Muy interesante. ¿Son religiosos ustedes un poco?
Yo soy muy creyente, no voy a la iglesia, pero soy muy, muy creyente. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. ¡Uy, qué cagazo! Mira, me gustó, me gustó. ¿Qué te parece un caso? No, linda voz, mi linda amor. Voz. Muy linda voz. Muy buena voz, en serio. ¿Me puede grabar? Tenemos una sorpresa más, que es el juego final. No. Sí. ¿Terminó esto, no? No, ahora termina ya, en 5 minutos. Sí. Hay un juego que es una contienda. Qué rápido se pasó, che. ¿En serio? Sí, se llama la Premier PCM. Es prohibido reírse. Son situaciones... Pero vamos a ver con quién compito. Si compito, bueno, voy a competir con mi amigo Camilo. Sí. Bueno. Vamos a ver videos, así nos van a tirar un random. Algunos que los eligieron, yo no los vi nunca. Y tenemos el que se ríe primero pierde. Es muy, muy sencillo. Son juegos tipo Pedro Alfonso. ¿Qué es eso? Estoy dale, relajando la parte quieres. Real de mi cara. Vamos, Liga PCM. A ver. Premier. Dale, Payo. Vamos, Payo. Premier. Vamos. Hay que reír. Bueno, y lo mandamos, gracias. Ah, despacito. Perdiste, Pacho. Perdiste, Payo. No. Soy un profesional. No, pues me metieron el... No. ¿Soy un profesional? No, le mete el audio, aparte dijiste perdiste, ¿alguien Pacho? Más, ¿alguien más que se quiera animar a no reírse conmigo? Bueno, ¿qué seguís con Maxi? Maxi, dale. Voy a perder seguro. Serio. Maxi contra Camilo. Memoria emotiva. La final. Son dos botones. Voy a pensar en cosas feas. Dos botones. Son dos botones. El miércoles ya va a estar Gustavo y Javi Fernández, ¿eh? Ay, no puedo. Sí, hoy estaban no vengo más. Al bailando. No, la próxima no vengo. Vamos a ver. ¿Se puede? Sí. ¿Tarante las 11? Ahora llega la pizza, ¿eh? Junto con la... ¡Viene con la pizza! Ahí va, ¿eh? Son bastante malos. Pero gané, me río, me reí. Gané de vuelta. En la fuente hay un chorrito. Se hace grandote, se hace chiquito. ¡Oh! Es buenísimo este video. No agarran una. Música experimental. Es difícil tocar así. Sí, en serio. No, en serio. No, porque ahora lo agarro, es experimental, en serio. Es muy difícil, Vamos a hacer una variación, ¡Am! No. Y monetizan esos videos, sí, es lo peor de todo. ¿Sí? Amor, voy a salir con una prima. ¿Qué prima? Una que viene del campo para vacilar y beber unos traguitos mientras tanto. Este lo vi muchas veces, si no me reía. Pero ¿y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando. No, ¿quién te dio permiso para estar andando? Nadie. Es muy bueno este flaco. Sí, muy sí. Bueno. No, por eso lo bueno. Vi varias veces ya. Sí, excelente. Muy bueno. Bueno, muy bien. Ganó Camilo. Yo me reí. Ganó Camilo. Camilo, las pizzas te van a llegar a Córdoba. Te van a llegar al Broadway. ¿No te gusta reírte, Camilo, o no? Sí, me encanta. De hecho, le puse unos huevazos. A mí me hacen reír, ojo. Yo me río mucho. Yo subo blooper todo el día en mi cuenta. Sí, lo sé. Lo pasa que a veces si no te dicen... No te rías, o te rías, no te reís. Claro, no se entiende nada. Sí, ves por ahí. Una vez mi papá me dijo, y me quedé pensando toda la vida, me dijo... En la vida hay gente que roba y gente que no roba. Sí. Yo me quedé así como diciéndole, ¿qué mierda me está enseñando, papá? Porque... O sea, es obvio, hay gente que roba y gente que no roba, digamos. Claro, o sea, sí, tiene que estar los dos, porque tiene que estar robado y el que roba. Me lo dijo con tanta seguridad que dije, tiene razón. Sí, boludo. Está el bien y el mal. Sí, así es fácil. ¿Sí? Bueno, así mi papá, boludo. Señores, se nos fue el programa. ¿Recordá, no. Camilo? Sí, lamentablemente. Camilo va a estar en el Broadway este sábado 9 con su espectáculo. Exacto, 9 de la noche, hay 21 horas en el Teatro Broadway, calle Corrientes. Pueden comprar las anticipadas en Ticketek. Si no, entran a mi Instagram, @CamiloNicolás, ok, ahí van al link de la vida.
Río y tienen todas las fechas. Ahí está. Salta, ahí está. Tucumán. Mirá, toda gira. Sí, San Rafael, Mendoza, bien, Merlo, bien, Villa papá. Mercedes. Increíble, buenísimo. Belville, Villa María, Catamarca, bien. La Rioja. Muy bueno. Ushuaia. Bien, Ushuaia, qué lindo, Ushuaia, un beso sí. grande. Todos esos turnos. Inventé un poquito, sí. porque no me acordaba. bueno, el enorme Maxi Truso va a estar en Miguel Ángel, acá vamos a estar acá cerca, en San Telmo. Bueno, pero ahí empieza todo, empieza. Vamos despacito. Pero bien, las entradas están en venta, ¿por? Las entradas, vamos a tener unas entradas acá para que regalen también ustedes. Ah, pueden venir, que vengan, si pueden venir. Sí, obvio, yo sí estoy obvio, acá obvio. Voy. ¿Sí? Vale, okay. Después hacer unos chistes también, puede hacer unos chistes en el show. Vamos a subir a hacer dale. Chistes no, pero no chistes. ¿Y Tracy va a cantar o va a resistir? Tracy algo? canta, Tracy canta, va a estar toda la... Ornella también. Ornella Banoni va a cantar unos temas. Ornella, ¿querés vender algo, el auto o algo? ¿Cómo? ¿Querés vender algo, decir que vas a estar en algún lado, das ¿qué clases? Voy a necesitar? ¿Que das clases de música? Vender, ¿algo? Porque estoy del Mercado Libre de Season. No, algo no. que quieras, sí, voy a estar en tal lado. Pueden escuchar mi disco solista Fuera de Joda, se llama. Mirá, ¿serio? Buscarlo en Spotify, sí. ¿En serio? Bien, sí, lo saqué el año pasado. Muy buen disco, muy buen disco. Fuera de Joda, Ornella. ¿En serio? Ornella Piazzo. Ornella Piazzo. Ornella Piazzo. Con doble Z. Spotify. Bueno, agradecemos a todos. Tracy, un placer enorme. Con gusto, gracias muchísimo. Bien, bienvenida, están las puertas abiertas. Gracias, Buda. Gracias, Pacho. Gracias, Inesito Azumendi, un amigo de la vida, hermano, que es presente también. Nachito, crack. El miércoles. Nos vemos el miércoles con Gustavo Pavani, Javi Fernández. Ya viene todo. Juancito. Fue una noche preciosa. Bye, bye. ¿Eh? Ahí al amigo... Rubén. Rubén. Me tenía que cambiar. No, Rubén es de atrás. Alvi. Ale. Ale. Tengo los auriculares, boludo. Ale, gracias por venir. Así que la pasamos muy bien. Nos encontramos el miércoles que viene a partir de las 21 horas para divertirnos un rato, para pasar un buen momento. Oiga. Miércoles. ¿El miércoles ya se puede decir? Sí, se puede. A ver, así hace el flyer, Juancito, escuchá. Ese es el tiempo para Juancito. Viene el bananero el miércoles. Ah, bananero. Bien. ¡Sape! Sí, señor, el bananero en vivo aquí en la gran noche. Señores, nos reencontramos el miércoles. Buenas noches, pasen la lista, cuídense. Chau.